Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un capítulo más y a una semana más de la Zona de Estrellas. Agradecimos, estamos todos de la sintonía de la semana pasada. La presento a ella de blanco el día de hoy, Adriana Barriento. Hola, Barriento. Ahí. Ya está listo el doble oficial, ya se lo vamos a contar. Nuestro querido amigo Manu González. Sí, ríe la Mariola. Continuamos con él. Nuestro querido Huguito Valencia. Es el turno de ella, nuestra querida Claudia Smith. Buenas noches. ¡Qué florida está, Claudia! Llena de brillos esta noche. Entra al centro de Zona de Estrellas, nuestro querido animador, Mario Velasco. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. 21 horas en punto y como ya es de costumbre, arrancamos un nuevo capítulo de nuestro queridísimo programa. Tengo que presentarlo a él, como ya es de costumbre también, de verde, haciéndole un homenaje a la institución que él más quiere. Señoras y señores, con ustedes, Pablo Ignacio Candia. ¡Bravo! ¡Más conocido como el soldado de la esperanza! Color verde, un grow shop verde que oliva, tiene verde que esperanza. Verde esperanza, dejémoslo ahí, verde esperanza. ¿Cómo está, Pablo? ¿Bien y tu marito? Bien, ya con, oiga, ya composé con los calcetines. Composé con los calcetas, por supuesto que sí, todo cada bien. Cada vez agarrando más vuelo, ¿ah? Me sumo a lo que usted dijo y tiene que ver precisamente con agradecer la sintonía que alcanzamos la semana pasada. Quiere decir que estamos llegando hasta muchas casas, hasta muchos hogares, entreteniendo y también haciendo mucha compañía los días viernes por ahí con una aceitunita, un maní, a lo mejor un juguito, un pisquito sour. Bueno, la verdad las cosas es que para nosotros es etanol, es energía para seguir trabajando y haciéndolo lo mejor posible. Voy a suspirar. Y voy a suspirar no solamente por amor, sino que también porque Francisco Kaminski nunca deja de sorprender. No. Y esto tiene que ver con el primer tema del día de hoy. Oh. Por favor, ambiente de tensión. El conductor radial y televisivo Francisco Kaminski visitó el programa PH Podemos Hablar de Chilevisión, quien se la jugaba y habría un segundo día, ¿no? Ya sabemos que va los viernes y ahora va los días domingo. Tenía que hacerlo con un gran invitado. Y Francisco estuvo a la altura. Las redes sociales explotaron. Una tremenda sintonía. ¿Por qué? Porque él también tenía derecho a réplica. Él también tenía derecho a contar su verdad. Hugo Valencia nos trae los detalles de esta entrevista y además las reacciones que fueron apareciendo durante la noche de ayer. La misma Carla Jara en algún momento toma su teléfono y a través de sus redes sociales desmiente algunas cosas que dijo Francisco y ya vamos a estarlo repasando. Sí, nos Marito. Cruzamos así lentamente, mira. Muy bien. De hecho, quiero partir solo con un canapé. Parte de la reacción que tuvo Carla Jara casi al mismo tiempo que se transmitía la entrevista con Francisco Kaminski. Vamos a mostrar solo una parte. ¿Tiempo? ¿Qué pasó? Porque lo cierto es que nos va a dar mucho paño que cortar lo que ella ha compartido a través de sus redes, no solamente en el video que les vamos a señalar a continuación, sino también pruebas que desmentirían a Francisco Kaminski en algunas de las declaraciones que le dio a Julio César Rodríguez. También ha ido subiendo durante el día imágenes que aluden al momento emocional que ella está atravesando. Carla Jara ayer tuvo su propio PH, su propio programa, mientras gran parte de Chile, porque lo cierto es que tuvo una altísima sintonía, estaba pendiente de lo que Francisco Kaminski tenía que decir. Ahora, ella reconoce a través de estos videos algo que tiene que ver precisamente con lo que tú dices. Todo Chile estaba viendo el programa, más Carla no, sino que le iban llegando, ¿no? Información
sobre lo que me pones esa cara, ¿tú no le crees? ¿Tú crees que estaba pegada al televisor? Sí, pues yo creo, ¿sí?, que estaba ahí pendiente. ¿Tú crees que no le iba a estar? Ella dice que fue reaccionando a cosas que la gente le iba mandando en medida que se iba emitiendo esta entrevista y probablemente reaccionando a lo que Francisco decía. Me da la decía. Impresión de que Carla es una mujer muy inteligente, por lo tanto, no creo que se deje llevar, ¿cierto?, por comentarios o que le pueda escribir la gente en redes sociales, que muchas veces tergiversa, agranda, ¿cierto?, algún tipo de declaración. Y lo cierto es que ella aludía prácticamente al segundo después de que Francisco había dicho cierta frase. Sí, claro. Yo estaba viendo, el programa anoche, por supuesto, junto con las redes sociales, y antes que la Carla, claro, diera hasta mostrar estos videos, lo hiciera, en el mismo react de Podemos Hablar decían, en cualquier momento la Carla Jara sale con su discurso, en cualquier momento la Carla Jara desmiente a Kaminsky. No pasaron más de media hora y ya estaba publicado los primeros videos de Carla. ¿Pero crees? Y vamos a contar a la gente un poco que es el react, porque yo creo que no muchos lo saben. Por lo menos mi tía Lori no tiene idea de aquello. Que, es que hoy día hay muchos influencers, tiktokers, que se ponen a ver como la tele, la pantalla, claro, y tienen reacciones frente a eso y le van agregando un poquito de su cosecha. Lo mismo que hacemos nosotros cuando lo comentamos con la pareja, cuando, querido, estamos dentro de la casa. Imposible, nosotros lo hacemos profesionales, mi amor. Lo estamos viendo. Oye, le habíamos prometido un canapé. Esta fue la reacción de Carla Jara, a sin duda la entrevista de esta semana. Mira, pongan atención. Hola, mis bellos. Oye, yo ya me llego a reír con tanta mentira. Es que estoy impactada. Impactada con tanta cosa que me mandan, porque no estoy mirando el programa. Pero qué heavy. ¿Cómo alguien puede llegar a mentir tanto? Tantas mentiras, estoy impactada. Ya vamos a hablar de eso, compañeros. Upa, más adelante, Manuel. Yo que crees porque que no antes viendo. Vamos a empezar a contar la historia. Esta es una entrevista que se grabó el día miércoles o jueves de la semana pasada. ¿Qué quería decir? Perdón. No, perdón, este caballero es el malo. Yo soy malo, lana. Tranquilo, Puedo ser lo malo. Hagan un comparativo, pero, por favor. ¿Cómo se llamaba el actor que hacía el malo? Vamos a buscar. Es que hoy día no viene bueno. Él siempre es una persona buena, conciliadora. Hoy día viene mal. Lo voy a buscar. Porque repito que contigo, con que te pongas así, puedo llegar a ser peor. Por su vestuario, que se parece mucho a la semana. Pues me desnudo. Tranquilidad. Volvemos. Nosotros llevamos o tratamos de subirlos la chaqueta al carrusel de las emociones. Un poquito de distensión y volvemos a la atención, sí, porque Hugo Valencia se va con todo y va a repasar cada uno de los aspectos así en es. Los cuales Francisco Kaminsky incurrió anoche. Sí. La verdad es que el ejercicio que se hizo en PH, Julio César Rodríguez, fue ir enfrentando a Francisco Kaminsky a cada una de las declaraciones que había dado hace un par de semanas Carla Jara, uh-huh, en el mismo estudio, para conocer precisamente su versión de hechos específicos. Más o menos lo que sospechábamos, Hugo, ¿te acuerdas? Claro. Puntualmente hay un episodio en donde se cuentan dos historias completamente diferentes y que tiene que ver con el momento del quiebre definitivo, el famoso pedido de que él abandone la casa. Carla Jara hace un par de semanas había dicho que fue ella quien le había solicitado que dejara de vivir con ellos, que se fuera de la casa, después poniendo como fecha, ¿cierto?, el cumpleaños del hijo que tienen ambos. Se hablaba del 18 de marzo, ¿no, Hugo? Se hablaba del 18 de marzo. Sin embargo, Francisco Kaminsky señala algo completamente diferente. Él dice, me ofrecieron de todo para quedarme. Vamos a revisar las declaraciones para abrir panel. ¿A qué se refiere con ese todo? Uh-huh. ¿Qué es lo que le habría ofrecido Carla Jara? Porque hasta el minuto nosotros pensábamos que ella, digamos, saturada con las mentiras de Francisco, puntualmente con el hecho de que él no dejara la casa de Pandora como se lo había prometido, ¿recuerdan ustedes? Sí. Ella le habría dicho, ya, ¿sabéis qué? Esto se acabó, tú definitivamente no te quieres ir de ese programa, por lo tanto te pido que te vayas, sí, de la casa. Kaminsky dijo algo, gracias, diferente. Pablo está con... A mí no me echaron. Kaminsky me da alergia. Al contrario, me ofrecieron de todo para quedarme. Cambiar las cosas que me molestaban, vamos a terapia. Pero yo venía hace mucho tiempo pensándolo. Ella también merece unas disculpas. Se refiere a Camila Andrade, ¿eh? Yo la metí en este tema.
encuentro que ella es sumamente fuerte. Sigue hablando de Andrade. Ha jugado un rol injustamente. La han juzgado. La más dañada es ella. Ha recibido amenazas de muerte. Si hay un culpable en todo esto, soy yo. Yo siento culpa y arrepentimiento. Yo me equivoqué. En el fondo, culpable soy yo, lo decía José Luis Rodríguez, y poniendo el pecho a las balas, ¿no? Yo. Ahí está, mira, Kaminsky. Por haberme olvidado, por haberme olvidado este amor, por haberme olvidado mi mano, culpable soy yo. De esta tuberculosis, culpable soy yo. Culpable. Yeah. Oye, ¿les sorprendió esto? Porque es probablemente, digamos, el gran cruce entre las dos versiones de un momento que da la impresión de que es tan gravitante en un matrimonio que no da para segundas interpretaciones. Es que, Hugo, yo creo que es que en la génesis y es hacer bien o mal las cosas. Claro. Digamos, pero si lo dijo María Eugenia Larraín. ¿Qué dijo? Que los dijo, tiempos, los tiempos del corazón no son los del reloj. Y claro, parece ser que el reloj del señor Kaminsky lleva o parado o sin batería harto tiempo. Yo creo que, sin batería nomás. En el fondo, yo creo que parado. No, sin batería nomás. Y parado también lo tendrá de vez en cuando. ¿Se reloj? ¿Acuerdan una entrevista que le da Francisco, que donde realmente rompe el silencio para un medio oficial a las últimas noticias? ¿Sí? Y él dice haber advertido esta situación a Carla Jara. Carla, me están pasando cosas con Camila. Carla, yo hoy día estoy en otra parada frente al matrimonio. Y en ese sentido, establecer lo que ayer también recalcó. No hubo infidelidad. A mí me empezaron de a pasar acto, cosas de acto. Marcó de esa acto. Diferencia. Está bien. Es que está bien, porque uno de repente, claro, el pensamiento de fijarte en otra persona estando casado. Ay, eso ¿qué es lo que eso? Viejo, desear la mujer de otro también no es un pecado. Lea la Biblia, viejo, si no has leído los diez mandamientos. Muy bien, de palabra, obra y omisión. Exacto, compadre, sí. También es. Pero si es que es así, a lo mejor, de alguna manera, uno pudiese entender de que a lo mejor le puede pasar a cualquier persona el fijarse en otra. No, pero me ha pasado, mira. Y sería muy hipócrita, y me parece muy hipócrita la gente que está pedrando a través de las redes sociales, porque probablemente alguna vez en la vida te irá a pasar de fijarte en otra persona estando comprometido. Ahora la diferencia, porque el sentido de la estética, de alguna manera, si uno tiene ojos y uno inmediatamente determina si una persona te atrae o no te atrae. Ahora que uno entre en una dinámica que te empiece a gustar. Camila Loculista, ahora, lo distinto, y es donde Hugo está haciendo hincapié, es la versión de Carla, donde Camila en el fondo Loculista. Ella dice que efectivamente hubo infidelidad. Y por eso le termina pidiendo que se vaya de la casa. Sí. ¿O no? Mira, primero que todo me parecen insólitas las declaraciones de Kaminsky. Me parece una vergüenza. Voy a tratar de ser lo más medido. Acuérdate lo más medido posible. Acuérdate que el día viernes, solo para que lo tengas como fresquito, el día viernes tú hiciste un llamado a que la gente lo juzgara a razón del caso Cristian Campos. No, y recordemos que el día viernes, después de la 1 de la mañana hasta las 4, tomemos en cuenta ese detalle, continúe con las opiniones. Bueno, este es un tema que ha sido a nivel país. O sea, aquí los chiquillos, los camarógrafos están opinando del asunto. Y la patética entrevista que dio Kaminsky, podemos hablar. A mí me parece insólita todas sus declaraciones, pero lo que me parece más insólito es que tenga la desfachatez de defender a la Camila antes que a la Carla Jara. Porque finalmente la mayor afectada acá y la única víctima de la situación es Carla Jara. A ella se le mintió. El motivo por el que haya sido, si le fue infiel de acto o por omisión por texto, que se le escapó un corazón por WhatsApp, da lo mismo. La infidelidad ya no se mide solamente por darte un beso o por el contacto físico o sexual. Hay muchas formas ya de ser infiel. Por las bombitas de Instagram, por los corazones, por las conversaciones, por un coqueteo.
Y esto, este caballero con Camila Andrade lo venían haciendo ya hace un buen tiempo atrás. Entonces, pero que venga a defender a Camila Andrade, que también sí ha sido atacada, pero también es responsable de esto, y no defienda. Y más encima, lo que me pareció a mí es que toda la entrevista fue un ataque constante o una discusión constante entre las declaraciones de Carla Jara y las declaraciones de Kaminsky. Pero o sea, es que lo que se él iba con todo la... el rato claro, es... contraponiendo o contrarrestando sí. las declaraciones de Carla en vez de agachar el moño y decir, oye... O sea, yo creo que continúo, pero para que no se me arranque... Perdón, para que no se me vayan del tema. El punto en cuestión acá es las dos versiones sobre un mismo hecho. Claro. Más allá de la opinión de la entrevista de Francisco, que la vamos a analizar, sin duda. Quiero escucharlo a todos. Pero, ¿qué le parece esta... dos versiones de un mismo hecho? Es que yo creo que ¿a quién le creemos? Sí. ¿Se fue Francisco? ¿Fue él quien tomó la decisión o lo echaron? Yo lo que quería decir en primera instancia antes era que no son tan distintas. O sea, lo que es la versión en sí, yo creo que ambos la han explicado y se complementa. Otra cosa es los tiempos y cómo. Mi abuelita decía que no es lo que haces, sino cómo lo haces. Uh-huh. Y me da la sensación de que Kaminsky efectivamente no sabe ni cómo ni... Él ha hablado, y ha hablado más de la cuenta. Porque seguramente, y ojo, esto no es el medievo en el que cogemos a los adúlteros o a los infieles y les grabamos una letra escarlata es en el pecho y los sacamos Julio a la calle. A entrevistar a Kaminsky si él le hizo cosas, lo mismo a la Fran. No lo sé. Obvio que no. A lo que me refiero, es a día de hoy, obviamente si él se hubiese mantenido quizá con un orden, si él hubiese hablado con su mujer, que parece ser que es lo que no hizo, si hubiesen llegado a un entente, hubiesen hecho un comunicado, si lo hubiesen hecho bien, nada de esto ni nada de este escándalo hubiese salido a la luz pública. Pero cuando lo haces mal y mal con ganas y cada vez que lo intentas arreglar, la jodes más. Entonces, ¿qué quieres? No te Ay, puedes amigo, quejar de nada. Con la personalidad de la Carla Jara, esto iba a salir igual en la prensa. Pero mira, el señor Juan con la señora Juanita en la casa. Calla, Adriana Barrientos, que fuiste casi la culpable. Tú fuiste la que incendió la cerilla de toda esta cuestión. Qué desgracia. Porque aquel viernes, aquel jueves, que le preguntas culpable, al señor Kaminsky. Culpable soy yo. Oye, ¿es cierto eso que se rumorea y tal y cual que te estaría separando, que está separado de la Carla? Si no te llega a mandar ese mensaje, si no llega a responderte, esto no hubiese ocurrido. No hubiese sabido jamás. Tú eras la alianta que fuiste a preguntar. No, me da pena porque finalmente... te juro que siento que lo han tratado como María Magdalena. Y aquel que está ahí, ¿por qué es el otro culpable? El señor Hugo Valencia. Pero ¿por qué? Tomando un poco lo que dice Manu, él habla de que se complementa. Entonces, armando el puzzle, ¿será que Francisco... Carla, le dice, tratemos de salvar este matrimonio de Tal alguna cual. Manera. Sí. Tomando lo que dice Francisco. Sí. Le ofrece de todo, cambiar aquellas cosas que le estaba molestando a Francisco, ir a terapia, etcétera. Me imagino que entre ellos también que él saliera del programa La Caja Pandora. Claro. Francisco se habría negado a eso y Carla le dice, ya, entonces no hay nada más que hacer, agarra tus cosas y te vas. Es que este estaba en otra. Ya, pero espérate. A ver, armar un poco la historia, ¿por ahí va lo que crees tú que ocurrió? Yo creo que sí, y más esto voy a decir. Recuerda que una de las principales causas era no volver a encontrarse con ella. Cuando vuelve al programa y él le dice a la directiva de la red que quiere abandonar el programa, supuestamente a él le dicen que, por favor, que espere un poquito más mientras buscan a alguien para poder armar bien el programa. Entonces, en esa instancia, es cuando la primera vez que queda con ella, parece que no pasa nada. Vuelve a llamar a Carla, tranquila, no pasa nada, estamos bien. Pero el segundo día, seguramente pasó algo con Carla. Uh-huh. Es que hay que entender que el viaje a Brasil... Estas vacaciones que toman como familia, ¿no? Francisco con Carla y su hijito, ¿no? Y otra pareja de amigos, tenía de alguna manera un poco tintes de ir reconciliándose. Sí, ¿no? Esa era la idea. Y probablemente a la vuelta de este viaje se tomaran ciertas decisiones. Ahí es donde yo, de alguna manera, creo que Francisco dice de que Carla, entendiendo un poco la situación de lo que estaba pasando él con Camila, puso todo de su parte para que las cosas se arreglaran, ¿no? O sea, él agrega además que a la vuelta de Brasil, este caótico viaje, que con los famosos mensajes de texto a las 2 de la mañana, ¿cierto?, etcétera, el hijo descubriendo el mensaje en el celular del papá, él aún así al regreso opta por intentarlo nuevamente con Carla. Sí. Y es ahí en donde él le ofrece dejar el programa La Casa, La Caja de Pandoras, para, digamos, dejar de ver a Camila, con que él, ojo, él dice, yo la veo en el Festival de Puente Alto, y no que ocurrió a mediados del mes de enero, fines del mes de enero, no me acuerdo,
a fines de enero 28. Y no la vuelvo a ver hasta marzo. O sea, él pasa pero más o menos casi dos meses sin ver a la Camila, según declaración de Francisco. Oye, y eso coincide con la declaración del pololo, porque la Camila seguía con el pololo en esa época. Entonces coincide el cabrón ahí. Está diciendo la verdad. Kaminsky dice la verdad. Ahora, comunicación vía mensaje aparentemente siempre hubo, ¿no? Pero eso debe ser mucho más distante. Eso lo dijo él ayer, ¿eh? O sea, que no se habían visto físicamente, pero que sí que seguían en contacto. Ahora, llevamos dos reconciliaciones, intentos al menos. La de Brasil y luego la que ocurre en marzo, cuando él ofrece dejar el programa, que finalmente, el famoso auto. Que finalmente no iba a ocurrir. Pero todo esto partió en enero, porque él intenta volver con Carla aun cuando su corazón ya estaba ocupado por otra mujer. Porque en el Festival de Puente Alto, con el famoso beso, él confirma que esto que le estaba ocurriendo con Camila no era solamente una buena onda hacia ella o una química entre dos compañeros de trabajo. Era un sentimiento genuino. Claro. Él se da cuenta de que finalmente ahí se engancha con ¿Se ella. Acuerdan lo que les dije yo? Que no sabía leer ni escribir, pero que aquí, porque de esto sí que sé, aquí yo situaba... Anoche me acordé de tus palabras, Mario. El punto de inflexión. Y dije que no tenía pruebas, pero que tampoco tenía dudas. Sí. Y efectivamente Francisco dice ahí, claro, un beso de festival es un besito como para el público y todo, pero él habla de este agarrón de cintura, él habla de la buscada, de la mirada, del tarjetazo. Él explica y dice, sí, efectivamente, si yo veo estas imágenes, le falté el respeto a mi mujer, Carla. Y tiene que darse cuenta a estas alturas del partido de esa situación. Ahora, espérate un poco. Él dice, además, cómo me dejé llevar por algo que estaba sintiendo por Camila. Porque este festival lo transmite TVMás. Pues, entonces, un festival televisado. Sí, bueno. No es algo escondido. En la red. Pero a todas luces, lo que les quiero decir es que, en el fondo, yo esto sabía que iba a llegar a Carla. Pero aún así él le quita peso a este beso. Pues menos mal. Él dijo que era un beso como cualquier otro festival. Sí, claro. Así lo dijo, miren. Lo vamos a revisar. A ver. Es doloroso, injusto. Siento que es como cargar con un muerto que no han matado. Si bien cometí errores, si bien siento que no hice las cosas correctamente, no he matado a nadie. No estoy acusado de ningún delito. Yo no fui un hombre tampoco tan incorrecto. Simplemente... yo no respeté ciertos tiempos, pero no hubo infidelidad. Yo con eso estoy sumamente tranquilo. Yo no le fui infiel de acto a mi señora. Ahora, hablando sobre Camila, dice: tuvimos una química que se fue desarrollando con el tiempo en el trabajo y la gente fue confundiendo la buena onda que teníamos. Ah, claro, sí, ahora es la gente. Esto la en alusión a esos mensajes que le llegaban a la Carla. A la Carla, sí, donde decían: ojo con tu marido. En relación al festival, que acabamos de ver las imágenes, dijo: fue un festival que fue televisado por el canal. No era una cosa que yo quería que pasara piola. Lo hicimos dentro del contexto de, ¿cómo te digo? Que es... siento que el beso no dura más de un segundo. Siento que lo delicado es como el coqueteo, la agarrada de cintura. La callé. No debería haber sido así. Fue un error. Llámalo como quieras, llamarlo. Sí, también, nosotros nos equivocamos. Ay, ese es como Julio, como buscando la aprobación de Julio. Yo creo que fue efectivamente una falta de respeto, porque creo que yo tengo que empatizar y tengo que creer que para ella, para Carla, fue fuerte y fue heavy. Y creo que no es por el beso, insisto, no es por el beso, es por el contexto. Pero ahí cuando el Kaminsky le dice, pero si nosotros nos equivocamos, tendría que haber salido jugando un poco con el Julio César, tiene un bandido enfrente, le podría haber dicho, pero tú Julio me entendí, no le perdonó, ¿eh? Lo que pasó, tú sabes, Claudia, de lo que te estoy hablando, cuando tú le fuiste infiel a la Fran, tú podés, ahí, podría haber sido, pero se lo podría haber repasado, bien repasado. Pero... sí. Capaz que Julio se lo pero come, Claudia, y con papas. Literal, es probable. Porque, pero ¿qué te parece la diferencia como entrevistador? Julio no fue partner porque podría perfectamente haberle dicho, pero mirar, pero el padre se lo intentó. A propósito, camarógrafo, usted entre bandido no se dirían eso. Obvio, se abraza. Puede ser a propósito de lo que les conté el viernes, de que quedó una deuda pendiente de Francisco para con Vive, donde él tenía un programa. Y de igual manera... me parece que la entrevista que le hace Julio a Carla es apapachadora. Sí. ¿Sí? Y la entrevista que le hace a Francisco, partiendo con
O sea, pero, abre las preguntas. Este es un tema que me gustaría, perdón, señorita editora, pero me gustaría que abriéramos, porque hoy día se ha hablado todo el día del 30 Francisco Kaminski, pero sí, nadie ha hablado mucho sobre la supuesta deuda que él tendría en el canal de televisión, que uno de los propietarios es Julio César Rodríguez. ¿Cierto? Vamos a salir un poco de la entrevista puntual, porque entre las cosas que llamaron la atención fue precisamente, no sé si el trato, pero algunos calificativos que ocupó Julio César desde el principio de la entrevista. De partida, pues, titular, y aparecía también el generador de caracteres, esta pues letrita que mandé acá abajo. El nombre decía, la entrevista al hombre más funado de Chile. Sí. Pero, yo en un minuto pensé, ¿quién iba a ir a venir Rafael Garay? Alberto Chan. ¡Ay, me muero! Yo te lo juro. Hasta Mauricio Israel. Pero es mentira. ¿Es mentira o no es mentira? Pero hasta dicen que el joven Carol Tan estaba transpirando. ¡Sí! No. Y era Francisco Camis. Sí. No, pero... ¿Así abren los fuegos? No es mentira, mano. Pero sí, pero igual, yo lo escuché pelín duro. Pero incluso leí por ahí donde decía... Julio César Rodríguez, que él había hecho una entrevista de 60 minutos y que había sido una entrevista de 45 minutos que habría puesto en pantalla. Por lo tanto, dice que quedaron muchas cosas justamente fuera porque, y sin ir más lejos, cosas que tenían que ver con lo que tú estás planteando, con todo el tema de las deudas. Al parecer, él le habría preguntado por cada punto, por cada deuda que se había filtrado a la prensa, pero eso no habría salido en pantalla. Pero él dice, y salió ahí, que efectivamente en esos 15 minutos que no se emitieron, él le habría preguntado. Bueno, La Hora, es La Hora lo que trae. El diario La Hora trae... Lo vamos a revisar a continuación. Pero miren, luego de que aparece y dice, bienvenido al más funado de Chile. Estoy parafraseando, no fue textual así. En un minuto Julio le dice, hola Francisco, no nos veíamos hace... Y Francisco, sí, dice, sí. Ahí hay un momento súper incómodo cuando ellos acuden al bar a sentarse para comenzar derechamente la entrevista. Y Francisco le dice, sí, hubiese sido bueno volver a vernos, Julio, en otras circunstancias. Nunca quedó claro hace cuánto que no se veían. Lo que ¿sabes lo que pasa? Que esta persona es bien... gallina para sus cosas. ¿Cuál de los dos te refieres? JC, justamente la gallina, porque lo tiene enfrente a Kaminski y no es capaz quizás de preguntarle, cosa que no correspondería porque se hicieron negocio por fuera, no tiene absolutamente nada que ver que Kaminski vaya de invitado, eso se arregla en camarines o algo así, pero él es el mismo, como lo ha hecho siempre, de andar filtrando las cosas por detrás. Él es el que está contando también que él debe plata, que Kaminski debe plata a el Canal Vive o a otras personas. Julio César Rodríguez es su estilo, porque es bien gallina, porque no da la cara de frente, lo hace por detrás. Y esto yo ya lo he dicho varias veces, como cuando hablaba de los calzones de otras mujeres o que tenía las relaciones y uno era la que tenía que poner la cara para decir que andaban con ella. Entonces, acá no nos veamos la suerte entre gitanos, porque Kaminski puede haber sido infiel como lo fue él. Puede tener deudas, quizás como la tiene Julio César Rodríguez o como muchas otras personas en este país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Le vamos a hacer un altar a este caballero? ¿Por qué? ¿Porque está hoy en día del lado de la entrevista? Sí. Perdónenme, pero acá queda muy en claro cómo se maneja este medio y cómo funciona. No tiene nada de malo. O sea, Kaminski tiene que ir con la frente en alto. Si él puede mañana pagar sus deudas, las va a pagar. Si él se enamoró de otra persona, no mató a nadie. Por lo tanto, a mí me parece que esto ya es una exageración de cosas y más encima de personas que no tienen ningún pudor para venir a hablar de nada de esto. Claudia, si esto es el negocio de Kaminski, ¿cuándo él se ha visto en su historia televisiva como se ha visto en las últimas semanas o casi meses? Pero esto no, o sea, le favorece. El hecho, pero es que yo a lo mejor no hubiese ido a esa entrevista, pero él quiere participar del circo y la pose que fue él ayer a la entrevista, bueno, cuando la vimos ayer a grabar el otro día, fue de estar tranquilo, feliz, es mi minuto, pero y lo quiero amortizar. Es para pagarle las deudas a la señora y eso me parece correcto. Yo tengo entendido que ya pagó un pedacito. Sí, perfecto. Pero luego la Carla también lo explicó que efectivamente que todavía quedaba un monto grande de deudas por parte del señor Kaminski. Más la primera
Yo te juro, para me quemo señora. A Alonso, me quemo a Alonso, que Kaminsky va a agarrar el cheque cuando paguen es el 18 de este mes o el del otro ya, el del otro le toca. No, el de este mes. El 18 de mayo o el 18 de junio creo que cae porque la boleta la hizo recién. El 18 de junio, el 20 de junio, y le hago un llamado a la Carla para que nos cuente si le pagó la deuda completa. Compañeros, mira, les quiero mostrar, sí. Les quiero mostrar precisamente las declaraciones de Julio en donde se refiere a este tema de las deudas de Francisco Kaminsky. Supuestamente habría una deuda que tendría él con el mismísimo Julio César Rodríguez, una deuda millonaria, para que la gente entienda, quizás está media perdida. Francisco Kaminsky trabajó, hizo un programa de televisión en un canal de cable cuyo propietario o accionista es Julio César Rodríguez. Sí, claro. ¿Cierto? Programa y no al parecer habría quedado con una deuda en ese trabajo. Es decir, una deuda con Julio y los socios de ese canal. Se habla entre 12 y 16 millones de pesos. Ya, mira, no es menor. Otras acusaciones que lo complican, Julio César reveló que habló con Kaminsky, lo que habló con Kaminsky en los 15 minutos que nos emitieron. Vamos a ver la crónica. Dice así, en el matinal de Chilevisión, Julio explicó, parece que le llega el comentario de que Kaminsky dice que no es tan así, de que ella lo invitó a Brasil y manda un pantallazo con boletas y traspasos. Esto en relación a lo que publicó Carla Jara mientras estaba viendo en sus redes sociales, ya lo vamos a ver. Luego revela, en la entrevista, que duró un poco más, creo que al aire salieron 44 minutos, yo lo entrevisté 60. Hay una parte que no sale, porque el programa después continuaba. Entre los minutos que no están, yo le pregunto a Francisco Kaminsky por la deuda de tal persona, de tal y de tal. Y él va comentando sobre esas deudas que se han hecho públicas. Me imagino que entre ellas puede ser la con su señora, esa ex señora, ¿cierto? Después continuó revelando algunas cosas que habló con él y reconoce. Carla Jara pone nuevamente el tema en la mesa porque Francisco le debía supuestamente una maquilladora a otra gente, a una automotora. Entonces justamente ella dice, me debe plata a mí. Bueno, acá debo tomar el punto que dice la Claudia, si es que son ciertos los rumores, porque digamos en, a otra gente, yo creo que estaba hablando entre ellos a mí, si es que es cierta la historia. Lo que pasa es que es increíble que eso no le dediquen, no sé, 40 segundos en televisión es mucho tiempo a las deudas. Claro. ¿No? Que no, que se supone que se filtran todas estas cosas que no tendrían absolutamente nada que ver con la situación puntual de enamorarse de otra mujer y de tener esta situación con su señora y en su entorno familiar. Se abre todo esto, se supone que sale a la luz pública, que le debe a Julio, que es la persona a la cual lo está entrevistando. Y no sale nada, ¿no les parece extraño? Sí, pero fíjate, o sea, que... Bueno, y agregando, perdón, solo para terminar, Manu, en cuanto a las cosas que llamaron la atención de la entrevista, que probablemente a mucha gente en la casa que está, que es pro Carla Jara, le gustó mucho, hubo un minuto en donde Julio César le dice, no recuerdo bien la pregunta puntual, pero era algo así como, ¿cómo te sientes ahora a Francisco? Sí. Y le dice, como un cobarde, como que, porque Kaminsky, hay que decir, estaba muy nervioso. Sí, al principio sé. Estaba sudando. Sudaba quizás tiene algún problema. Como que te relajaste. TPH. Pero bueno, estaba muy nervioso, trabillaba en alguna de las respuestas. Sí. Entonces, en ese minuto, Julio, yo creo que intentando ayudarlo a buscar sinónimos o ya. descripciones de su estado, le dice, ¿cómo te sientes? ¿Como un cobarde? ¿Como un hipócrita? ¿Como un mentiroso? Es lo mismo que le hizo... ¿Cómo se llamaba aquel caballero que era...? Que era al evangélico. Al evangélico. ¡Al Pastor Soto! Es lo mismo que le hizo al Pastor Soto cuando... Me ¿Usted encantó. Qué le parece que la gente le diga que es un tacatá, tacatá, tacatá? Es una buena forma, respeto, un recurso pero de decírselas, oye, pero de lavarse las manos. Lo otro que le pregunta es cómo te sientes cuando sales a la calle. Te gritan muchas cosas también. ¿Qué se siente salir a la calle como el hombre más funado de Chile? Entonces, de alguna manera también... Uno entiende de que fue bastante más duro con Francisco que con la misma Carla, entendiendo cuál es su posición de víctima y victimario. Sí, pero yo os cuento una cosa, con respecto a la entrevista de Carla Jara pasó exactamente lo mismo. La entrevista creo que tenía unos 12 minutos más de lo que se vio en televisión. Y yo recuerdo que además, porque una cosa es, se graba el programa, incluso con el resto de los concursantes, o sea, participantes de esta historia, porque al final es un concurso que hay un premio. Bueno, pero y luego cuando se edita, ahí es cuando se tijeretea y muchas veces, fíjate que los chiquillos invitados ayer prácticamente siguieron hablando.
hablando de Kaminsky, de sus cosas, de su vida, poco o nada. Entonces, la entrevista de Carla también tenía 12 minutos menos, donde ella en un momento dado también tiene, se quiebra en cierta manera y cuenta quizá cosas que entendió la línea editorial del programa que era mejor salvaguardar. O sea, era en este caso, se toma la decisión de concentrar la entrevista y dejarla puramente tema infidelidad, claro, y no meter deudas que a lo mejor por parte no del propio programa, documentación, sí, y a lo mejor no, se va a desviar la atención. No, la verdad es que yo dudo de que Julio haga una pregunta si es que no tiene testimonios no, o documentos que avalen la pregunta. Tú no de la nada le vas a decir, oye, no, pues tú le debes plata a una maquilladora. No, yo creo que había algo ahí. Pero claro, no tenía mucho que ver con la historia que involucra historia, a Carla y a Camila. La historia de la infidelidad y el ojo fue trending topic en Twitter. Yo leía que la gente decía, mañana voy a andar como zombie, pero el cagüín está muy bueno. Claro. A la gente más que las historias de plata o de deuda es la historia de la infidelidad, que y es muy Adriana, buena. Se vive un programa frente a la pantalla, pero se vive otro acá, en el celular. ¡Uy, qué terrible! Y mientras estábamos viendo la entrevista, acá nos estaban contando otro capítulo de esta teleserie. La mismísima Carla Jara grabó un video desmintiendo a Francisco Kaminsky en alguna de sus declaraciones. Le pongan atención. Lo vamos a ver completo. Es que estoy impactada. Impactada con tanta cosa que me mandan, porque no estoy mirando el programa. Pero qué heavy. ¿Cómo alguien puede llegar a mentir tanto? Y ahí les demostré, con los pantallazos de las transferencias, que yo sí pagué las cosas. Él jamás me ha pedido perdón mirándome a la cara. Nunca, 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 nunca. De hecho, yo no lo he visto más. Lo vi una vez que fuimos citados al colegio de mi hijo, donde ni siquiera me saludó. Y su hijo no le habla, no porque yo le meta cosas en la cabeza, porque jamás lo haría. Y su hijo no le habla porque no ha recibido el mejor trato por parte de su padre. Pero he hecho todo como corresponde, he seguido el conducto regular. Y nada, pues, el tiempo me dará la razón. El viaje ya me da lo mismo, pero espero que algún día me pague toda la plata que me debe. Y que es mucha plata. Así que ojalá que algún día se digne a pagarme toda la plata que le he prestado. Eso no mapo. Y como saben, uno siempre con la frente en alto y con la verdad por delante. Un beso, que tengan buenas noches. Y gracias por todo su amor. Impactada con tanta mentira. Exacto. Hay hartas cosas que sacar en limpio de este video. Yo también estoy impactada. Sí. Vamos a, sin duda, hay todo un tema ahí con el hijo que tienen ellos dos, un alcance que también Julio César Rodríguez le hace a Francisco a partir de una declaración, lo vamos a ver. Pero antes, el final del video es, ojalá, y entre las cosas que me importan, es que me pague toda la plata que me debe. Porque hay un minuto en donde Julio le dice, oye, este famoso viaje a Brasil, que supuestamente además la Carla paga completo, y él pide hacer un parelé, Francisco, para explicar de que eso no es tan real, no es tan así. Carla había dicho que ella había pagado completamente ese viaje, que ella lo había invitado. Francisco dice que eso es falso, que él pagó el hotel con su tarjeta de crédito y que el resto del viaje se pagó mitad y mitad, que se compartieron los gastos, que Carla solo habría pagado el pasaje. ¿Qué hace Carla Jara? En respuesta a esta declaración de Francisco, publica la siguiente imagen en su Instagram. Ok, dice. Son movimientos, ¿cierto?, bancarios. Pero que se fueron en jet privado, que salió 2 millones de los pasajes. No, sé que yo lo pensé también, ¿ah? Yo lo pensé. Fíjate, no. Fíjense la fecha. Acá, la primera fecha es del 25 de enero. Todavía es época Ellos viajaron como el 12 de febrero. O sea, 2 semanas antes compraron los pasajes. Pero amigo, qué locura. En plena temporada de carnaval. Para ir a ver a Madonna salieron 280 los pasajes. No, un amigo se Diana, fue con... No, no, no. Hoy ahora para ir a ver a... No sé, si ustedes también tienen amigos que viajaron...
Estaban a 280 lucas los pasajes. No sé dónde. No, no, hablaste en serio. Este, Yo no, pero si tienen que meterse. A ver, yo les voy a explicar algo. Los días martes en la tarde nadie compra pasajes, entonces bajan de precio y ahí es cuando tienes que meterte a la aplicación. Bueno, el punto es dato, dato de viaje. Vaya. Maya, es que el pasaje costó 800. Adrián, ayuda. Maya, si el pasaje costó 600 lucas o 200 pesos, da lo mismo. Es que igual. Acá esto sí acusa de que hay una transferencia electrónica a Francisco Kaminski por el motivo pasaje de Río por 2 millones de pesos. Y además hay un préstamo, ¿cierto? Al mismísimo Francisco, día a principios del mes de febrero, o sea, también previo al viaje, por 170 mil pesos. No. Y acá, Franmaca Spa, el hotel, ¿cierto? Ya, acá hay un desmentido absoluto a Francisco, porque se señala que ella lo habría pagado con su tarjeta y habría pagado 2,5 millones de pesos. A menos que haya pagado la mitad y haya salido 5 millones. Mira, acá espérate, otra cosa puede ser que en un momento dado Carla ya ha pagado y él le dice, paga tú y yo te pago la mitad. Y el texto, y eso no es, se haya y el texto es: ay, Francisco, eres tan mentiroso. Los pasajes pagados por mí y te transferí para comprar reales, las 170 lucas. Sí. El hotel pagué la mitad. Y mínimo que pagara la diferencia. O sea, les costó 5 millones de pesos. 5 millones, sí. Tiene ser buen hotel. Podríamos meternos a ver el hotel. Bueno, el Franmaca Spa. A ver, voy a buscar. ¿Cuántos aquí días se fueron? Se supone que era como unos 5 milloncitos. Yo creo que tiene que ser por lo menos unos 10 días. 10 días, sí. 10 días, 15 días. Dos semanas. No, acá yo lo que veo que... ¿Por qué tienen que estar pagando tan caro por reconciliación? Viejo, yo, compadre, me dice creo que es pulsear dos palos para reconciliar, luego salir la patada que le pego. Chao, viejo. Sí. No me reconcilio ni loca. Estás tratando de pagar 5 millones para salvar el matrimonio. No, viejo, no. Carlita, con esos ojos. Ahora, se supone... Ahora te digo algo. La vida a uno le devuelve. Sí. La Carlita ahora se va a ver a Karol G. ¿Y a qué lugar se va? A Brasil. A Brasil. Invitada por Karol G, pasaje invitada y todo. Con, imagínate, todo. Toda la vida se vuelve, así que estoy contenta. Oye, con todas la las mujeres gorreadas de este país se necesitan ir a Karol G, por favor. Yo, pagan, bueno, por favor. Sí, yo, porque hay millones de mujeres. Inviten a la Daniela, por favor. Pero. Oye, pero acá lo triste es que. Acá lo triste es que. Mucho pagué para acá, pagué para allá, pero acá nadie ganó. Esto es lo más miserable que puede pasar en un término de una relación de pareja, por Dios santo, espantoso, horrible. Yo entiendo que trabajamos en esto, me encanta que saquen todas las cartolas, todo lo que quieran. Pero por Dios, qué pena que una de estas personas no tenga la claridad. Porque ni hasta la suegra, discúlpenme, porque la suegra también ya saltó al baile de nuevo, le encanta a la señora figurar, parece, pero por Dios santo, qué espantoso, qué miserable terminar así, pero una Claudia... relación donde alguien tiene que tener un poco de criterio, alguien tiene que decirle, por Dios, mi amor, ya basta. O que sea, es que te quería preguntar sobre eso. Ayer cuando estábamos viendo la entrevista, es que había algo que era, claro, mensaje televisivo, orden televisivo, plano contra plano, generar... Yo cuando veía a Kaminski sentado en el borde de esa barra y de repente ese video wall gigante que ocupa medio estudio, con las imágenes del beso, con las imágenes de Carla, Carla contestando en su entrevista del programa ciertas cosas y Kaminski completamente impávido. O sea, a mí me estaba dando un pudor terrible. Yo no me veía en esa situación, no me vería en la vida. O sea, yo no tendría el valor para estar sentado viendo a mi mujer en un tamaño gigante. Pero como que toda... sabes que no, a mí no me importa ni es la... Es que fue una mira, cosa que... ni te, la mujer, te... ni Kaminski, ni nada. A mí me importa lo que hay detrás, que es un hijo. O el hijos niño. En otros casos. Sí, pero hasta ella, yo quería ir a ese punto. Hizo, yo quería ir a ese punto. Porque finalmente, el tema de las cartolas, yo pagué 10, tú pagaste 20 o viceversa. Sí, es parte de la farándula, yo estoy contigo. Pero bueno, da lo mismo. Pero creo que acá ambos han involucrado y han contado historia en relación al hijo que la verdad es que yo creo que muy pocas, me atrevo a decir que muy pocas veces la había visto en televisión. Partiendo por Carla. Que, digamos, revela de que es él quien encuentra el mensaje. Es que yo creo que por eso es, de, porque está involucrado de Camila, directamente. ¿Cierto? Y que fue lo más doloroso, digamos, partiendo por ella, porque es la primera persona de esta pareja independiente, si está en derecho o no, que menciona al hijo en esta historia como un actor secundario importante. Claro. ¿Cierto? Participativo además. Claro.
Luego Francisco, en la entrevista que vimos ayer, va más allá aún, porque empieza a describir rasgos de la personalidad, supuestamente, no, de horrible, su hijo. Horrible. Que le, eventualmente lo podía perjudicar a él. Y si no es por Julio, termina arreglándola diciendo, no, la verdad es que trato de proteger al niño. Ajá, porque Hugo, hay un detalle importante que tiene que ver precisamente de lo que declara Francisco, y es cómo él nos da a entender de que efectivamente su hijo toma sí, un rol secundario, y es que Carla le dice en algún momento que está enojada con su papá porque a él le gusta otra mujer. Sí, le dio, no, porque le dio un beso a otra mujer. Le dio un beso a otra mujer sí, con nombre y apellido. Sí. Por eso que cuando él encuentra el mensaje, sabe. Sabe. Le dice mamá inmediatamente. La mujer de la que me hablaste le está escribiendo el papá, seguramente. Y Francisco Kaminski revela lo siguiente en relación a la reacción que eventualmente en algún minuto su hijo podría tener con él. Miren, lo vamos a ver. Este es el titular en donde él se refiere a probablemente una de las cosas más dolorosas que ha arrastrado esta separación, que tiene que ver con que su hijo no le habla. Uh-huh. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y puntualmente en un minuto, mira, esto es lo que dijo. Lo más doloroso que me ha pasado, Julio, es que hoy día mi hijo no me habla. Es un niño de 9, 10 años. Tiene información que a su edad no debería tener. Y ahí creo que somos responsables, Carla y yo, en términos de involucrarlo, que para mi gusto no debería haber sido. Lo emplaza con temas que ve en redes sociales. En ese sentido, Francisco mencionó que como padre tampoco puedo permitir, en términos de falta de respeto, de palabras que no son apropiadas. Se refiere, digamos, a que el hijo lo habría tratado de cierta manera. No sé por qué me llama mucho la atención que repita palabras que son igual a las que me repite ella. Me emplaza igual como me emplazaba ella en su momento. De cierta manera, creo que todo esto, día a día, es el principal dolor que cargo yo. Yo tampoco tenía una relación lejana con él. ¿Pero cómo puedes hablar así de un hijo? Pero que en el fondo está siendo influenciado, sí, eso es lo que uno logra leer, ¿no? Está siendo influenciado por la mamá, y esto ha generado que finalmente su hijo no le hable, sí, o cuando le hable lo insulta. Y hay un momento que yo lo escuché súper fuerte, que es cuando él deja la casa y le dice a Julio César, ¿por qué tú le dijiste que te ibas a un hostal y terminaste yéndote a un hotel 5 estrellas? Y Francisco le dice, yo ni siquiera sabía dónde me iba. Y no les quise contar. Y no le quise contar a mi hijo donde yo iba a estar durmiendo, porque lo más probable es que él iba a ir. Porque él es muy intenso, dice con estas palabras, porque él es muy intenso, entonces me iba a hacer un show. Es que cómo. Y en ese minuto Julio alza la voz y dice, a ver, espérate, ¿cómo te va a hacer un show un niño de 10 años? Es tu hijo. Y él corrige y dice, no, no estoy hablando de un show, de un espectáculo. Estoy hablando de que, bueno, prefería que él no me viera así. La arregló. ¿Cómo, es que, ¿cómo pecas pagas, oye? Es tanto no, pero es que mal además, que a ver, pero de su padre realistas. Y ahora está haciendo peor pero que el suyo. Pero hay que ser realista. Hay niños que son muy intensos y no hay nada de malo poder comunicarlos. No hay, no es, pero Claudia, hay hoy en día, pero déjame, dejarle terminar, hay niños que son extremadamente intensos, que viven en un contexto familiar donde hacen que se forme formen una personalidad la cual se enfrenten a su padre, puedan estar, y no puede quizás hoy en día, en el fondo quizás Kaminski, en la situación en la que él está hoy en día precisamente, enfrentarse y ponerse a debatirle o a darle explicaciones a un niño que está con la intensidad que se vive en el contexto familiar. A eso voy, ya, que quizás él en el fondo tampoco puede estar hoy, pero, más que diciéndole las cosas desde su lado. Mira, sí, el papá hizo... Mira, si esto sería tan simple, porque acá no mataron a nadie. El papá se enamoró de otra mujer. El papá no hizo las cosas bien. Ya. El papá se equivocó quizás en los tiempos. Ok, con el niño. El niño entiende, punto. Pero acá, con el dolor y la frustración de una madre, de una suegra y de todo el entorno, hacen que las cosas al final sean mucho más negativas.
ni siquiera para estos adultos que me dan exactamente lo mismo, sino para ese menor de edad que en el fondo lo están exponiendo a enfrentarse al padre, a enfrentarse a la abuela, a la madre. Tomando y además de todo, hay otra cosa que me carga. Cuando vienen y dicen, los niños hay que cuidarlos. Sí, hay que cuidarlos. Pero si ni los padres los protegen. Es que por eso te estoy diciendo. Los propios padres los ponen a la prensa, así como estamos hablando hoy en día, después que no se vengan a quejar. Pero él puede decir tranquilamente en televisión que casi. Hidrátate, mujer, está, por favor. Sí. Ya voy, está siendo influenciado malamente por la madre. Yo voy con Adriana, por favor, deje terminar a Manuel. Que sí, pero es que si no queda mal la Claudita, porque la Claudita lo que trata de decir es que el chico se lo vas a está influenciado por la cara. Eso es lo que entendimos. Y yo también entiendo lo mismo. Ok, está bien, pero Adriana, Manuel tiene otro punto de vista y hay que escucharlo. No, pero yo lo que digo es que, o sea, puedes estar escuchando al señor Kaminski como efectivamente es una casi mala influencia porque le está contraponiendo contra su hijo. Pero o sea, si directamente. Eso está siendo... Pero él no puede entender que cuando dijo públicamente que estaba separado de su madre sin llegar a un entendimiento con su madre o que por lo menos ambos lo dijeran, eso le daba igual. Pero es eso que le daba lo mismo. Claro. Es un cuando tema después, de adultos. El niño no es tonto. Tiene 10 años y el niño tiene redes sociales y el niño ve lo que pasa. Mira, y cuando el niño ve por televisión, aunque sea, y es abierta, ve al padre besándose con una compañera de trabajo mientras hacen tararique te di y talalala. O sea, ¿qué pasa? Que a la madre le puede parecer mal, pero a tu hijo, que al día siguiente le hueven en clase con que mira tu padre lo que está haciendo, eso no le puede importar. O sea, él ve las cosas como Manuel, las quiere ver. ¿No y, y la sensación que me dio ayer es que el niño es problemático. No, espérate, Manuel. El niño es problemático y entonces ¿no te parece? ¿No te parece que aquí, desde el minuto uno, cuando el niño, a través de sus redes sociales, pone unas patitas negras en un comentario, lo estás dejando ser parte de la resolución de un problema que tiene que ver con sus padres y que es de adultos? Entonces, cuando uno en el fondo lo involucra de alguna manera, lo deja emitir una opinión, lo deja manifestarse, insultar a una de las partes de acuerdo a cómo él vaya sintiendo el problema, porque en el fondo el que se fue de la casa, el que dejó el buque es su papá, ¿no? Él es el que abandona el hogar. Él, el sentimiento de abandono lo tiene para con Francisco, no para con su mamá, que la debe ver sufrir, llorar, tener conversaciones con familiares, con amigas, y él debe estar escuchando muchas de esas cosas. Sí, pero que son cosas de adulto. Ya, ¿y qué quieres que le celebre? O sea, que Carla lo esconda y que el niño le celebre al papá. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que estamos hablando un poco de la dinámica que se puede dar al interior de este trío, de esta familia. Y de cualquier pareja. De cualquier matrimonio. No, pero de este trío, digamos, de si alguien le dice algo al otro. Pero mi punto acá en cuestión, y así partí, y ahí me gustaría que o lo refuerces o lo aclares, Claudia, porque tú partiste diciendo que en tu exposición reciente de que no hay nada de malo en contar estas dinámicas de familia en pantalla. Y yo encuentro que sí. Yo creo que sí también. Porque yo encuentro que más allá de que esto esté ocurriendo bajo las que ocurre en la familia, todo esto de que los niños toman partido, que los niños, cierto, que se dejan influenciar o no, o los influencian, eso pasa. Pero transparente y comentarlo pero en televisión. Y las redes sociales. Y por eso aquí se marca. Sí, pero las redes sociales es algo que es incontrolable porque seguramente el cabro tiene. Perdón, esa es la diferencia con cualquier familia en Chile. ¿Por qué? Porque este niño, si tiene acceso a las redes sociales, está absorbiendo una carga emocional con opinión de gente que no conoce y que no sabe si es porque le gusta el espectáculo, porque es sanguinario, porque quiere a su papá, porque quiere a su mamá. Es decir, lo único que está recibiendo es información. Y no tiene capacidad de discernir y no tiene capacidad de evaluar si es bueno, si es malo. Y está tomando decisiones además, que tienen que ver, por ejemplo, con insultar a su papá. Yo nunca había escuchado, digamos, a una persona en televisión decir de un niño de 9 o 10 años, porque no lo tiene claro Kaminski, yo mucho menos, de 9 o 10 años, decir, no, es que mi hijo es muy intenso y me hace unos shows que de verdad yo no estoy dispuesto a tolerar. Más allá de que sea o no sea. Claro. Porque todos los hijos, señora, su hijo, los hijos de la Claudia, de la hija de Mario, tienen sus defectos y sus virtudes. Pero yo nunca he escuchado a papás que vengan a decir, le quiero contar algo, mi hijo de verdad es así, así y así.
Es que pero es que cada padre puede hacer lo que quiere y con eso te lo queda demostrado. No, es una opinión. Con el simple hecho de que tú veas que los padres supuestamente de un niño de 9, 10 años, que así Kaminsky no lo tiene claro, yo tampoco, como dices tú, 10 años me dicen de arriba, él no tiene el control de las redes sociales. Los padres son los que se supone que debiésemos tener el control de las redes sociales de un niño de 10 años, como para que el niño ponga unas patitas negras en el momento más difícil que están pasando sus propios padres. Entonces, con eso ya te deja claro todo. Pero claro, o sea, si tú le diste permiso a tu hijo para que ponga unas patitas negras cuando el papá se fue de la casa porque le fue, corrió a la mamá o las situaciones que sean, ¿entendés? Obviamente que el papá o la mamá, que son ellos dos, que expusieron a su hijo en distintas situaciones, de momentos felices, de momentos de sí, tristes. O sea, está claro que su padre pueda poder decir mi hijo es muy intenso. Claudia. O es muy tonto lo que pero estoy mira, diciendo. Yo, si logramos hacer la deducción de lo siguiente, y te doy al tiro la palabra, Pablo, de que esta olla se destapa en Brasil, ¿ya? Tú en Brasil no tenés círculo de contención, como te puede pasar en Santiago, decir, ¿sabes qué, hijo? Tú te vas con tu abuela, claro, tú te quedas con la persona que te cuida, tú te vas con una tía y yo con tu papá vamos a tener una conversación en la cual probablemente hay insultos, se suba de tono. Digo, cuando se está por infidelidad, sí, yo creo que la conversación es intensa. No es calmada. Es álgida. Claro. No es calmada, probablemente una de las partes pierda el control, la otra se defienda como gato de espalda. Te aseguro que por estar de vacaciones en Brasil, a este niño le tocó presenciar una conversación que no le debería haber tocado presenciar. Pero no, porque no había otra. Es que y de esa manera hacerlo parte de un problema que en general a un niño de 10 años uno trata como adulto de no hacerlo parte. Sí. Es que yo creo que ahí tocaste un punto súper importante. Yo creo que quizás todos o la gran mayoría de nuestra infancia en algún momento hemos estado presentes en conversaciones en las cuales no deberíamos estar presentes y escuchamos ciertas cosas. Claro. Es muy normal. Y es muy digamos normal. Y ahí depende de los padres que se converse con el niño quede tranquilo. Pero yo estoy con uno en el sentido de que una cosa es que el niño de 10 años haya publicado estas patitas negras en Instagram, que está, ya, está mal, un error, lo que tú quieras llamarlo, pero es un niño de 10 años. Pero distinto es que el padre lo exponga en televisión y diga, mi hijo es así, con esos epítetos, sobre todo cuando estamos hablando de un tipo que lleva años siendo comunicador, que él mismo me aclaró y me corrigió por WhatsApp, que sí es periodista. Bueno, aquí no se le nota en lo absoluto, claro, su carrera de 5 años y lo mal comunicador es que es raro porque tiene un pésimo manejo comunicacional. Yo creo que esos dos meses es horrendo. Yo creo que lo que está haciendo, porque dice lo más difícil de todo esto es que él no me habla y la explicación solamente tiene que ver con dejarle caer un raspacacho a Carla. Con una rabieta. Sí, claro, es como si que para me podía hacer. Eso es lo que a mí me da la sensación. Pero a la vez yo también creo que Carla se equivocó cuando ella parte contando, porque obviamente le da una mayor gravedad a la historia. Es muy distinto que Carla haya dicho yo tomé el celular o alguien agarró el celular y me mostró un mensaje omitirlo, que Camila Andrade él había enviado a mi marido. Pero si estaban en Brasil, estaban los, espérate, los tres en la misma habitación. Si yo, pero como, es distinto que si como guionista de una novela, baile, digo, ella sí, a ella le entregan el celular, lo lee y se da cuenta de lo que está ocurriendo, a que yo te diga, su hijo de 9 años toma el celular, se lo muestra a la madre, sí, y le obvio que le da pero automáticamente le da una gravedad porque bueno, maneja que y no encuentro que es innecesaria, o sea, en pos de proteger toda la razón, pero ¿por qué él maneja, porque un niño de 9 años maneja el nombre de la tercera en discordia? Porque cuando le salta el nombre del celular, lo que hace, como le podría haber saltado el nombre de una compañera de trabajo que fuese su jefa, de un amigo, 10 WhatsApp te pueden llegar a las 2 de la mañana. Pero al niño le llama la atención, maneja el nombre y le dice, mamá, mire el mensaje que llegó. Porque ya había en el mes de enero había visto algo, a su padre en algo que si tú quieres decirle, mira, yo y tu papá estamos con problemas, lo que fuese. Pero que un niño maneje el nombre de una tercera en discordia me parece un poco humano. Me parece que el niño era la contención de la Carla. Da lo mismo, Adriana. De repente como mamá, yo entiendo, o sea, no sé si da lo mismo el numerito, pero yo no soy mamá, pero como hija te lo digo yo, de repente siento que las mamás tratan de traspasarte todo este tipo de cosas y de que uno tome bando. Adriana, te lo digo por una cosa de experiencia personal. Si en eso no te lo discuto, me parece que hay antecedentes como el nombre de ella, de Camila Andrade,
que es jodido que el niño maneje. Sí, tienes ahora razón. Hay que dejar súper en claro que nosotros estamos opinando desde nuestra mirada. Obvio. Sobre lo que haríamos en ciertas circunstancias. Es cierto lo que dice la Claudia, los padres son ellos. Sí. Son ellos los que velan y que hacen lo que creo que así es lo mejor, es lo más correcto para su hijo y por su hijo. Nosotros estamos opinando como probablemente usted también lo hace. Otro de los temas que se abordaron en esta entrevista es ¿qué diablos ocurre entre Francisco Kaminski y Camila Andrade? ¿Están juntos o no están juntos? Circularon unas imágenes en redes sociales durante este fin de semana en donde se les vio compartiendo en un mall de la capital, ¿cierto? Comprando algunas cositas. La gente decía, le está comprando regalo a la suegra para el Día de la Madre. Eso... La gente muy maldita. ¿Para qué vamos ahora a andar con cosas? Es cierto, la cara de la gente que les miraba dentro de Small mientras ellos compraban eran como inquisidores. Porque además las imágenes, no sé, las tenemos para que las veamos, miren. Porque la imagen era desde lejos. ¿Cómo la señora o el señor que subió esta foto va a saber lo que estaba comprando y para quién lo estaba comprando? No, pero fíjate la cara de la gente que le rodea. A menos que la vendedora de rojo se haya ido de tarro. Mira esa las la señoras otra. Todas mirando, sobre todo las chiquillas de arriba. Por favor. Por favor, vamos al detalle. Está Francisco, Camila está en una chaqueta negra de espalda y el rostro no solamente de la vendedora. Miren la señora que va pasando atrás. Esa Magali que va ahí. Hugo, mírala de atrás. Mira, la Rusia de acá abajo, la Marilú. Allá está mi tía Loli de rojo también. La Sandra está al lado. Oye, yo pensé que estaban mirando, no sé, me imaginé a la Boloco con el Pepo, pero no. Era Francisco Kaminski y Camila Andrade. Oye, tenemos lo que yo puedo más, mira. Estaban comprando en descuento. Eso sí, está bueno. Pero fíjate que incluso se ven abajo que están mirando y la vendedora y la otra persona está justo al lado de la vendedora. O sea, si le estaban haciendo las fotos, pero pegaditos. Se escondieron para hacerlas. Ahora hay un tema con el tema de Camila y de Cami. A mí me llamó la atención que este fin de semana, yo no sé si estas fotos sean el material justo de ayer o de antes de ayer, porque de repente la gente guarda el material y lo sube a los días siguientes, no al mismo día. Pregunta si están de oferta esas joyas españolas. Lo que me llama la atención es que la Camila borró todas las fotos que tenía junto a Francisco al Cami de su Instagram. No hay ningún registro de Kaminski ahora en su Instagram en circunstancias que la semana pasada estaban. ¿Tú dejas entrever que puede haber existido un quiebre entre ellos? Yo creo que... ¿Tení la sospecha? A mí me da la sospecha que algo pasó con respecto a la entrevista que Cami dio. De algo se enteró Camila Andrade que no le pareció correcto y que yo creo que la Camila Andrade está dando un paso al costado. ¿Hoy? Al día de hoy. La entrevista se grabó, corrígeme Manu, el miércoles. El miércoles de la semana pasada. Ya, hasta el miércoles tenemos certeza de que ellos estaban juntos. Porque ahora Kaminski iba a salir a decir que estaba en una relación con Camila, si no era así. Pero yo revisé el Instagram de la Camila el fin de semana. Y ahora este fin de semana ya no estaban. Si algo pasó, tiene que haber pasado entre viernes y domingo. O sea, por eso, entre viernes y domingo tuvo que haber pasado algo, porque ya las fotos no hay ninguna foto. Mira, Adrianita, te vamos a mostrar un video que también captaron. Y este video que fue el primero que se viralizó. Ajá. Pero qué falta de respeto. La persona que sube. Yo le pido, por favor, respeto a la dirección de este programa. ¿Cómo es posible que coloquen un video donde dice el epidemia con la Camila Andrade? Ah, no, el epidemia. Yo puedo pedir cualquier cosa, voy a permitir cualquier cosa a este programa, pero jamás que a un amigo mío se le trate de epidemia, viejo. Que se le trate de infiel, que se le trate de casa, pero de epidemia, compadre, me paro y me voy. Oye, no, dite, no pongas esa música, no seas pesado, no te sumes al bullying contra mí. Oye, pero esta es la persona que sube el video, más allá del el calificativo, la comparación que hace. ¿Cómo le pusieron? Por último, que le pusieron, no sé, el zancudo Draculón, digo yo, una cosa así. Claro, ahora es la misma ropa de la foto. Sí, ojo, es la misma ropa de dentro del mall. La misma ropa de la Camila de la foto. Por ejemplo, a Marito le decían el conejo Wenceslao. No, Marito el Quirinuto. ¿Saben por qué el conejo, ¿Por no? Porque el conejo Wenceslao. Porque es conejo. ¿Por qué Marito el conejo Wenceslao? Porque donde había una cueva se metía. Pero. Pero se dan cuenta que todo su discurso del viernes se les cae. Yo no, la persona que publicó el video para el dato dijo que lo había grabado el fin de semana. Ah,
Ay, Dios mío. Creamos. Entonces, seguramente debe ser para apaciguar. Igual, ¿no les pareció raro que en la entrevista? Se gastó la plata de. Que fue la primera pregunta que le hizo Julio César cuando apareció en cámara. Sí. Y le dijo: ¿estás en una relación con Camila Andrade? Y él dice que sí. Sí. Sí, pero. Pero cuando le pregunta si está pololeando con Camila Andrade, él dice: estoy en una relación. Sí. Y finalmente, después en la entrevista, él nunca, digamos, describe. No, y Julio César tiene que ir casi, digamos, de una manera, me pareció un tanto caricaturesca, decirle, ya, pero a ver, dame una fecha en la que se dieron el primer beso, como para saber. Y le costó mucho a Kaminsky responder esa pregunta, y finalmente él revela que eso ocurrió 4 días después de que se va de la casa. 4 días después. O sea, 19, 23. Como dice mi tía Loli, el muerto todavía estaba caliente. Bueno, pero si eso no estaba calentito, calentito nomás. No, pero ojo, si es lo mismo que le pasó a la propia Camila, si recuerda cuando muerto, la entrevistó Paula no, y le preguntó, oye, pero entonces estás en una relación con... No, bueno, sí, esto es una relación, pero no es una relación. Es, pero no es, no es, pero... O sea, yo no sé si ellos ni siquiera saben qué están haciendo. Es que mi amor, ¿sabes? Es una cuestión que de verdad no hay quien la entienda. No, ¿sabes lo que pasa? Que esto tiene mucho más valor de lo que ustedes están viendo. Ay, Dios. Porque ustedes son todos... bandido, entonces no lo ven. Yo sí lo puedo ver. Acá lo que hay es un sentimiento que no tiene título y eso tiene mucha más validez. Sí, pero porque tiene da un lo costo, mismo si es pololo, costo. Si es andante, si es como era lo de Pablito, lo tuyo. Un vínculo. Un vínculo. No, si trasero tiene el señor Kaminsky. Un vínculo, tiene... un tan chango. Tremendo trasero. No, acá hay un sentimiento. Ay, y hay que rescatar eso de Kaminsky. Él está con un sentimiento a flor de piel, sí, por sí. Esta chica Camila vergüenza. Andrade. No, 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 pero no de con... vergüenza, de un sentimiento de amor, de querer intentar que... una relación con ella. Pero Claudia, de pasar ¿crees que esta se puede tener una relación así? Y ver después si esto va encaminado para algo Julio bueno. Julio le preguntó, pero mano, eso vaya. Es lo más lindo que uno puede no, rescatar dice, de toda esta historia. ¿Se puede tener una relación así? Tan sí, pues, la están teniendo ellos dos. Sí, pero claro. A ver, se puede. Antes o después. Julio le pregunta, a ver, y para ¿cuánto ir cerrando un poco el tema. Antes o después. Le pregunta a Julio César si él está enamorado. No me dejan hablar. Y él le dice que sí, que está enamorado de Camila y que le ha costado tanto esta historia que si sobreviven van a ser indestructibles. Oh, Adriana Barrientos. Por fin. Te voy a dar la palabra para que tú cierres este tema y lo hagas con una conclusión que tiene que ver, me imagino, con el amor. Sí. Pedirle sororidad a las mujeres, no solamente con Carla Jara, porque ella sí, es mujer igual que todos nosotros, lo ha sufrido, lo ha pasado pésimo. Pero recordemos también que hay por otro lado una Camila, y que le han tirado piedras, que la han querido, le han llegado incluso amenazas de muerte. Entonces la sororidad no solamente va para la que era la ex mujer, sino que también va para la Camila Andrade, porque finalmente ninguna de nosotras estamos hoy día en una posición tan virginal y tan de descartarnos de que alguna vez podemos llegar por amor a hacer lo mismo. Ustedes son madres, tienen hijas, de repente tu tía, de repente tu prima, de repente tu mejor amiga va a ser la Camila Andrade. Entonces habemos muchas Camilas Andrades, en nuestras vidas hay muchas Camilas Andrade. Entonces al día de hoy hacerle lo que le están haciendo a la Camila me parece espantoso. Muy bien, Adriana. Lo que está pasando, matemos a la epidemia. Y lo que está pasando con Kaminsky, yo también hubiese hecho el llamado de que el que esté libre de pecado, yo no puedo empatizar ni simpatizar. Kaminsky es hombre y soy mujer, muy amigo mío puede ser, pero yo tengo que sacar la voz por las mujeres y saco la voz por las dos mujeres. Pero Kaminsky, el que esté libre de pecado, chiquillos, que le tire la primera piedra al Cami. Adriana Barrientos, vamos a dejar este tema hasta acá. Probablemente y de acuerdo a cómo se han comportado las audiencias, sea Camila Andrade la próxima en estar sentada en el estudio de Podemos Hablar, siendo entrevistada por Julio César Rodríguez. Si eso sucede, por supuesto, lo vas a tener aquí. Vamos a cambiar de tema y esto tiene que ver con un artículo que levanta La Tercera el día viernes recién pasado y que habla de que Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, habría incumplido en 4 oportunidades su reclusión domiciliaria. Esto traería costos. Pero la pregunta es la siguiente. De acuerdo a este mismo artículo y los antecedentes que aparecen de acuerdo a las horas de visita y a las más de 200 que le han hecho para demostrar si ella está en su casa,
214 visitas, para ser exacto, para demostrar si ella está en su casa o está definitivamente rompiendo esta medida cautelar. Quien nos trae todos los detalles es Pablo Candia, para quien quiero pedir un fuerte aplauso. ¡Pablo! ¡Ole! ¡Aplausos, chicas! ¡Bravo, Pablito! Oye, mira el titular. El incumplimiento del arresto domiciliario de Katy Barriga. ¿Hay exceso de celo de la ley con la exalcaldesa? Esa es la primera pregunta con la cual abrimos panel. Por supuesto. Porque claro, lo decías tú recién, Marito, 214 veces se ha ido a visitar a Katy Barriga. Esto lo hace Carabineros. Carabineros. Y va hasta la puerta de su casa a certificar si Katy está, claro, en el domicilio. Llaman por teléfono también y se lo contesta y no abren la puerta. Se toma como que no estuviera, que lo estuviera, sí, incumpliendo. Porque, claro, cuando van los Carabineros a visitarla, ella tiene que firmar como un papelito que está ahí certificando que sí está. Sí, están yendo 2.1 veces al día. En circunstancias normales, veces. Los Carabineros a veces van una vez al día. Claro, entonces, finalmente, estas cuatro oportunidades en donde Katy Barriga no se presenta fueron en un plazo de 2 semanas y fueron en horarios que, en verdad, 2 de la mañana, 6 de la mañana un domingo, sí, 3:10 de la mañana, 11 de la noche. 11 de la noche. Y claro, finalmente, lo que dice Katy Barriga a través de su abogado y también lo que nos dijo también el viernes pasado, gracias a la Adriana que se comunica con ella, es que finalmente la Katy estaba durmiendo, pero que jamás se cumplió el arresto domiciliario. Mira el titular que te voy a poner a continuación, Mario Velasco. Dice, no alcanzó a despertar. Abogado de Katy Barriga niega incumplimiento de arresto domiciliario. Uh-huh. Ahora, ojo, Pablo, nosotros le preguntamos a Carlos Durán, abogado, que siempre está con nosotros acá en Zona de Estrellas, y lo que indica es que ante la no respuesta ya a Carabineros, sí, por parte de quien van a fiscalizar, es decir, si Katy Barriga no contesta, no se presume o no se asume de que está durmiendo, no se asume de que no escuchó el timbre, lo que se asume es exactamente lo mismo que si estuviera fuera de la casa, es decir, ella está rompiendo su arresto domiciliario. Y como son 4 oportunidades, Carabineros lo que hace es poner en manos de la Fiscalía y la Fiscalía, claro, en el fondo pedir una revisión de las medidas cautelares, que hasta donde se entiende, lo que tiene Katy Barriga es un privilegio de no hacer, arresto en el fondo, este arresto en un centro penitenciario, claro, sino que hacer este arresto en su casa. Ahora, el abogado de Katy Barriga, el señor Cristóbal Bonasic, dice lo contrario. Él tiene, postula otro argumento que finalmente dice que Katy no estaría incumpliendo esta medida de arresto domiciliario total. Lo vamos a escuchar y a la vuelta lo comentamos. Mira, a ver. En relación a lo que apareció en nota de prensa, quisiera indicar lo siguiente. Aquí no ha existido ningún incumplimiento de una medida cautelar, porque la medida cautelar corresponde al arresto domiciliario total, lo cual doña Katy Barriga jamás ha salido de su domicilio, sino por los casos específicos al cual contaba con la autorización por parte del tribunal. Aquí lo que ha ocurrido, que en 4 oportunidades, de más de las 200 que efectivamente ha sido fiscalizada en horario de madrugada, no pudo salir a atender el llamado de Carabinero, una atención que por la hora ella no alcanzó a despertarse y salir de su domicilio. Eso en sí mismo no constituye un incumplimiento de la medida cautelar y por lo tanto lo demás simplemente son especulaciones que carecen de sentido y de veracidad alguna. Analicemos esto, porque finalmente lo voy a destacar. Dice, la medida cautelar corresponde al arresto domiciliario total, lo cual doña Katy Barriga jamás ha salido de su domicilio, sino por los casos específicos con el cual contaba con la autorización por parte del tribunal. Entonces, finalmente, ¿qué son las terapias de su hijo? ¿Qué son las terapias de su hijo? Entonces, finalmente, por eso nos hacemos esa pregunta. ¿Habrá un exceso de celos de la ley con la exalcaldesa? Porque finalmente, lo que leímos en todos los medios durante la semana pasada es que Katy había incumplido el arresto domiciliario total. Eso es lo que queda. Eso es lo que hoy día la gente comenta en redes sociales, en el trabajo, en la casa. Pero finalmente, según el abogado de Katy, esto no es así. Sí, pero ¿cuál es el procedimiento? Porque a mí sí me dicen, a ver, usted sé que usted está en su casa. No, pero eso habría que verlo. Porque, esto claro, en general, pues te lo digo yo porque conozco el caso de mi vecino que estaba con sí, arresto domiciliario. Pero todos los casos, me imagino que hay unas líneas generales para todo el mundo. A lo mejor te pueden ir 1 o 37 veces en un solo día. Eso dependerá, claro, me imagino, que del juez o del protocolo que tengan establecido. Amigo, y demás. Había veces que ni siquiera iban a verse que estaban en el arresto domiciliario.
Bueno, yo lo sé, repito. Lo conozco porque tenía un caso bien cercano y era así. Sí, pero amigo, cada caso vamos a entender que es distinto. Iban, ponte tú, en la semana iban 4 veces en la semana ya. Y en distinto horario. Y a la Catil están yendo sí, pero dos veces yo al repito día. Y reitero, hay un protocolo. Otra cosa es que no se cumpla a rajatabla o que no se sea tan estricto es que con unos como con sí, otros. Porque ella bueno, pero, es de la pero, tele. Bien, pero repito, pero no estarían incumpliendo nada o no estarían haciendo nada como no se deba hacer. Hostigamiento. Entonces, sería como un hostigamiento eso, encubierto. Pero podría ser Adriana. Podría ser hostigamiento. Espérate, es que la ley tiene facultad de hacerlo 24/7 sí, y eso uno lo asume y las veces que considere necesario. Entonces uno lo puede tomar como que a lo mejor. Si hay un celo especial o en definitiva la ley claro. Está en el fondo siendo rigurosa con ella pero también entendiendo que ella tiene un beneficio si lo que le corresponde si ella no hubiese apelado a que su hijo necesita un cuidado especial es estar en un centro de reclusión no, a ella no le correspondía sí, eso porque hay personas con los delitos amor. Similares a ella no, incluso más graves eso le correspondía sí, pero cómo le va a corresponder eso, si como le correspondió, en el tribunal como le respondió al alcalde de Vitacura y como le correspondió a la alcaldesa de Antofagasta pero le encontraron en las murallas dinero de qué estamos hablando mismo, al alcalde mira, le abrieron la muralla y salían los billetes mira, para con Adriana, viejo si por algo se apela a ver, si a mí me dicen no, que la forma, pues, la forma de, la este, no de este protocolo, de esta intervención es, tienen ustedes que ir a casa de esta señora a tal hora, tal hora, tal hora, tal. Me imagino que estos dos carabineros, y no sé lo que son, me imagino que serán dos oficiales de carabineros, que tienen que ir a la casa, no se les ocurrirá, oye, vamos ahora a ver a Katy Barriga, a ver pero si está o no está. Pero eso es lo que hacen, pues, amigo. No, a ver, yo no creo que puedan llegar a tu casa así por así. Pero o sea, obvio que sí. A ver, yo lo he hablado este fin de semana, lo he preguntado, y las personas, los funcionarios que van a tu casa, es porque tienen una orden. Usted tiene que pasar por aquí, por aquí, sí. Por aquí, por aquí a diferentes horas. Pero siempre... y de, ojo, y a veces te puede retrasar una hora según el tráfico sí. Y tal, ese tipo de cosas. Ok, perfecto. Yo llego ahí y yo toco el timbre o toco el citófono o el teléfono si es muy de noche para no despertar. Y la persona en cuestión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que bajar a firmar ese papelito pero, amigo, en el que se ha hecho la constatación de que está en su casa. Mm. Si no lo haces, no lo firmas, no estás en tu casa, pero aunque es un estés. Hostigamiento dos veces al día. Bueno, y si fueran 18 sería más hostigamiento. Entonces me imagino amigo, que el abogado lo que defensor... lo que estamos planteando ahora es que ¿por qué a la Katy se le hostiga tanto por ser una chica de la tele? Pero si eso siempre ha sido así, Adrián. Yo no creo pero que por no ser... Un... Las personas no creo que son de caso carácter de la público tele, ¿eh? Frente a la sí, ley, lo que se trata de hacer es tratarlos de manera ejemplificadora. Es espantoso, me no, parece no terrible. Que se note a lo mejor, porque si fuese al revés y Katy Barriga dice, ¿sabes qué? En estos 2 meses no me vinieron a ver nunca. Sí, podría es que yo quería ir, en Brasil quería de ir para ese lado. Quería ir para ese lado porque finalmente, primero creo que es súper importante ocupar bien las palabras. Yo creo que esto no es hostigamiento. Para mí, está bien. No. Espera, dame un segundo, Adrián. No es hostigamiento. Para mí es control. Control. Es control. Que sea más riguroso. Y es lo que corresponde. Y claro, tú pones cierto ejemplo, Adri, en varias de tus intervenciones, de lo que no se ha hecho en otros casos. Yo que creo que ahí hay fallas. Es que eso es lo que está mal. Que eso es lo que está mal. ¿No te acordáis que llegaban, había una municipalidad donde llegaba la gente con la pata con el grillete? Me parece pésimo. Pero ahora, no me parece bien que finalmente Carabineros vaya a hacer control y si se puede ir 3 o 4 veces y existe, digamos, la cantidad de personas. La potestad para poder, hacerlo, sí, ya está. Que se pero haga, me encantaría que si se haga eso con la gente que está metida en el también, narcotráfico, con asesinos, con si criminales, pero no si el, con la gente. Pero si el punto es que la Katy Barriga está cumpliendo con una medida que te puede parecer o no te puede parecer, pero se le aplicó y se está haciendo el control que corresponde. Claro, pero de una manera. Ahora la pregunta es. Hostigando. La pregunta a mí no es. Me parece. Porque más allá de que. Claro, porque también los carabineros están cumpliendo con su rol de ir a visitarla. También puede que se entienda que es un hostigamiento. Pero más allá de eso, la pregunta es finalmente. ¿Incumplió o no incumplió el arresto sí, domiciliario total obvio que al no contestar para, esas llamadas? Para la ley, para la ley sí. Estaba en su casa. Para ley, su abogado, no, porque estaba porque durmiendo y eso no incumple un arresto domiciliario bueno, como total. ¿Te acuerdan que leímos un documento de la fiscalía el viernes recién sí. pasado? En donde ellos confirmaron de que se pidió una nueva revisión de la medida claro. cautelar. Eso pasó el de lunes 30, creo. De, no. De, no. Ah, claro, perdón. Después de eso, ahora va a haber una nueva medida. Entonces, me imagino que la defensa de Katy lo que tienen que hacer ahora es acreditar con testigos, me imagino que su marido u otras personas, su hijo mayor, no sé si viviera con ella,
acreditar de que Katy estaba ahí. No sé si tendrán cámaras de seguridad de repente al interior yo de la me casa. Imagino que sí. Ellos van a tener que acreditar que Katy estaba ahí. Porque pero, para los oficiales de carabineros, para los funcionarios. Si no te reciben. Si no te reciben, no estás. Pero por más que muestren las cámaras, pero entonces no entiendo. El abogado fue sumamente claro. No es que, ay, ahora voy a presentar las cámaras. Yo estaba ahí durmiendo. Míreme cómo dormía como una princesa vestida de rosado. Da lo mismo. No abriste la puerta ese día. No debiese considerarse esa evidencia de que tú estabas adentro porque tú no abriste la puerta. No sé si es tan dura, digamos, la, no tengo idea. No, yo creo que sí. De repente hay consideraciones, porque efectivamente, nosotros lo decíamos, no teníamos idea ni certezas, pero probablemente puede ocurrir. Ella perfectamente, es cierto, se podría haber tomado una pastilla para y su marido también, y puede que no hayan contestado el llamado. No despertar, en ese sentido, que nada es tan talibán como decir, como así tienen millones de pruebas de que efectivamente estabas pernoctando en el lugar y no lo escuchaste o no te levantaste. No, yo creo que ahí yo me pondría talibán. Ahí me pondría talibán. Porque ¿sabes qué? Pero para un poco, o sea... No, también. Me tomo la pastilla, me duermo. Ya, Marito, diga usted, a ver qué opina usted. Sí, mi amor, usted? Lo que pasa es que tengo, así como a ti y a toda la gente en su casa, que contarles algo espectacular. Y tiene que ver precisamente con ganar luquitas. Sí, obviamente, ahí ya meto atención, al igual que Dieter. Escúchame lo siguiente. Juega y gana lucas extras en micasino.com. Diviértete desde cualquier lugar hoy mismo jugando sencillos tragamonedas que multiplicarán tu dinero. Tan solo regístrate con el código ZONA en micasino.com y te duplican tu primer depósito gratis. ¿Quieres más? Si ya estás jugando y ganando, haz un depósito hoy y reclama el chat un 20% más. Aplican términos y condiciones. No esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra en... El aplauso es para micasino.com, presente aquí en Zona de Estrellas. El haber faltado a estas medidas... que tienen que ver con las cautelares que tiene Katy Barriga, ¿irán a cambiar? Es decir, esto de que pueda ser reclusión domiciliaria, ¿irá a cambiar y irá a tener que ir a pasar estos días mientras dure la investigación a un centro de reclusión, a un centro penitenciario? Hablamos con la abogada Lía Rojas, nos aclara el panorama de Katy Barriga de aquí en más, de aquí a mediano plazo. ¿Se lo contamos? A la vuelta de este corte comercial, no se separen esta sintonía. Vamos y volvemos con más Zona de Estrellas. Ya estamos de regreso aquí en Zona de Estrellas, día lunes. Antes de seguir, te quiero hablar de Isoplex, membrana de huevo, que es la evolución del colágeno. Fíjense que en Estados Unidos se han realizado varios estudios acerca de los beneficios de la membrana de huevo sobre la piel y sobre el dolor de las articulaciones. Isoplex, membrana de huevo, ha demostrado aportar los nutrientes necesarios para disminuir la profundidad en las líneas de expresión, sí, dicho en buen chileno, de las patitas de gallo y aumentar el grosor del cabello. Isoplex es más que colágeno. Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en farmacias NOP. Tremendas propiedades y entonces para disminuir las patitas de gallo, para engrosar el pelo y por supuesto la evolución del colágeno y todas sus propiedades y beneficios sobre nuestro cuerpo. Isoplex, presente aquí en Zona de Estrellas. El aplauso para ellos. Estamos hablando de Katy Barriga, ex edil de la comuna de Maipú. Hablamos con Lía Rojas, ella es abogada, que nos va a contar un poco el contexto, el parecer de haber incumplido en 4 oportunidades a su precautoria, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el arresto domiciliario. ¿Qué fue lo que nos dijo Lía? Aquí lo tenemos. Ahora la vamos a ver. Siempre que exista un incumplimiento de una medida cautelar, se puede pedir la revisión de estas. Es así que no se puede pedir que se revoque directamente, sino que el tribunal debe citar a las partes a una audiencia con el objeto de discutir y debatir si estos incumplimientos de la medida cautelar decretada fueron graves y reiterados. Por lo tanto, en caso que se estime que fueron graves y reiterados, lo que se puede hacer es revocar la medida cautelar, en este caso, de arresto domiciliario total, e imponer una medida más gravosa, como por ejemplo sería una prisión preventiva o también podría ser un arresto nocturno, quizás cumplir en un establecimiento penitenciario.
¿Qué es lo que también puede ocurrir? Que el juez estime que estos incumplimientos no fueron graves ni reiterados, caso en el cual lo que puede hacer es un llamado de atención y mantener la medida cautelar con esta advertencia. Ahí está, entonces, lo que nos explica Lía, es que en un tribunal se deben discutir, ¿no?, por parte de la Fiscalía, argumentando estas cuatro faltas, me imagino que por parte de la defensa de Katy Barriga, el tratar de justificarla y ver qué determinación va a tomar el tribunal frente a cómo siguen, ¿no?, estas medidas mientras dure la investigación para Katy Barriga. ¿Qué creen ustedes que es más o menos lo que va a pasar? Porque... O sea, es que ahora finalmente Lía lo corrobora, lo que nos decía también Carlos Durán el viernes. Y claro, existe la posibilidad de que la Katy siga en una medida cautelar desde su casa o se vaya a prisión preventiva. Claro. Está la opción. El juez tiene que decidir finalmente si estos cuatro días en los cuales ella no contestó al llamado de carabinero para hacer la revisión del check, si estaba en su casa o no, ¿es grave o no es grave? Él le va a dar, el juez va a ser finalmente el que le va a dar el peso para decir, no, ¿sabes qué? Esta mujer no puede estar en la casa, mejor... ¿Y tú qué opinas, Fabrito? A propósito, de 210 a 214. Mira, yo creo que es un exceso que... esta cuestión. Yo creo que es algo en contra de la Katy. Es mucho la cosa. Yo siento que ya está bien con que esté en su casa. ¿Tú piensas que vayan los funcionarios dos veces al día es mucho? No. Estoy diciendo que se diga que se está que ha cumplido su medida cautelar y que se titule así, que hoy día la gente lo oye. Corrobore, oye, sí, la Katy Barriga incumplió y ya no. Pero ¿cómo lo titulas tú? ¿Ah? Es que ¿cómo lo titularías tú? Porque al final para la ley es eso. Entonces, es como a lo mejor titularlo de otra manera, tiene el sueño muy profundo y por ende no contesta en la noche, ¿no? Eso es lo que debería dar a entender. No. ¿La policía? No, o pero si cuatro veces ha incumplido de 214 cuatro veces pero que yo no estaba, entiendo... y que porque era muy tarde y era de noche y convengamos, no estaba cumpliendo arresto domiciliario porque ella no eso es culpable hasta el día de hoy. Pero ella está en un periodo de investigación. Está confundiendo peras con manzanas. Cuando la persona que está investigando es considerada un peligro para la sociedad porque se presume de que puede ella haber incurrido en este fraude al fisco y la falsificación de instrumento público, lo que dicen es esta señora no puede salir a la calle mientras tiene investigación. Tiene que cumplir, no puede salir del país ni a la calle. Ya, pero amigo, yo lo estoy comparando con la gente que está detenida, que está presa, que ya le dieron años de cárcel y que la van a cumplir, que cumplen en casa, no con un grillete en la pata. Pero y esas personas con un grillete en la pata, que están por tráfico de drogas, que están por asesinato, que están por esas cosas, esa gente se le va a fiscalizar ni siquiera una vez al día. A veces se le va a fiscalizar cuatro veces a la semana. Estás confundiendo, estás haciendo una comparación entre las personas que han sido condenadas con las pequeñas personas que entonces lo de la Katy debería ser mucho más liviano. Pero esa es otra discusión y que ya la tuvimos en algún minuto cuando se decretó la cautelar. Porque hoy día la discusión terrible que nos convoca o el tema es el punto de que si Carabineros debería haber hecho caso omiso o no a esta infracción. O sea, no y ellos no pueden hacer eso porque estarían infringiendo la orden la que se les da. Pero es que a ellos son les pide... dos veces al día que está bien, Adriana, ellos hostigamiento. A mí me parece que ir a controlar a una persona que está 24 horas ya Carabineros hizo lo dos que veces al día no me parece uno tiene... ¿Y por qué no lo hacen eso con la gente que está presa en la cárcel con tráfico de drogas? Mal está hecho, ¿o por qué no lo hacen con los pero volvemos con a lo mismo, Adriana, si el problema no es que lo hagan bien, el problema es cuando lo hacen mal. Eso. Entonces tú quéjate cuando el señor ese que es con la Katy Barriga al revés, porque pues la Katy está con un proceso de investigación. Con Katy se está haciendo el proceso como supuestamente se debe hacer. A mí me encantaría que el delincuente que me asaltó y me puso una pistola en la cabeza a este preso y creerás que mi compadre está suelto. Bien, pues entonces quéjate de esa situación porque entonces, yo ahí sí que entiendo que puedas tener un poco de razón. Ahora, me da impotencia ver que con la Katy estén ejemplificando cuando deberían ejemplificar ya, con la gente que sale a robar. Y yo no tengo nada de momento tampoco en contra de Katy Barriga, pero las cosas son como son, supuestamente deberían ser igual para todos. Más es, yo no sé por qué han esperado a la cuarta vez que han encontrado que no estaba en su casa. Porque por ser por ley, a lo mejor a la primera vez tendrían que haber dicho, oiga, esta señora no está en su casa. ¿Esta señora dónde está? No sabemos si en qué minuto se entregó la información. Es que probablemente, no sé, estoy especulando porque no sé cómo funciona el sistema de control. Pero me imagino que pensemos que todos los días Carabinero entrega una información. O semanalmente, claro. Me imagino que la comisaría de Peñaflor, que es donde está Katy, ¿no? Sí. Entregará la información y dirá, ya, hoy día tenemos cuatro personas en arresto domiciliario, se hicieron estos los controles, esto fue el resultado.
Y claro, la fiscalía le llega esa información, porque acuérdense que los días fueron muy seguidos, o sea, todo como... Sí. Fueron dos semanas. Entonces la fiscalía, tal vez la fiscalía dijo, ya, una vez, dos, ya, tenemos cuatro. Ok, nos parece suficiente para que con estas cuatro infracciones pedir la revisión de la cautelar. Lo más importante es qué va a pasar, porque qué va a pasar, recordemos que le duró una vez la salida con su hijo. O sea, yo decreto y pido por favor que a la Katy se le mantenga las condiciones como están hasta ahora, que es lo que correspondería. De caso contrario, por favor, primero preocúpense de todos los asesinos, asaltantes y delincuentes. Para empezar, la persona que asaltó mi casa, que en este minuto está libre. Pero lo que propone la fiscalía, Adriana, que es la contraparte de la Katy, la fiscalía, de acuerdo a un estudio que hizo la Contraloría, lo que postula es que Katy Barriga, ¿ya? ¿Sí? Defraudó al fisco en 31 mil millones. Quiere decir que le robó, eso es lo que postula la fiscalía. Esa fue la querella. No, Adriana, no te equivoques. No. Eso es lo que postula la fiscalía. Entonces la fiscalía, cuando los carabineros dicen, oye, hemos ido a controlar cuatro veces a Katy y no estaba, la fiscalía lo que hace es informarle esto al tribunal y le dice, señor tribunal, Katy está faltando a su arresto domiciliario. ¿Usted qué va a hacer? Pero esto fue una malversación de fondo, una mala administración, no un robo. Eventual. Entonces, hasta el minuto es eso. No, agrégale eventual, porque si no la estás justificando, estás disculpando tú misma. Po. Pero esto fue una supuesta malversación de fondo. No es que uno piense es la fiscalía la que está pidiendo y informándole al tribunal. Pero es que a mí me encantaría que la fiscalía se preocupara montones por el caso de la mujer que entró a robar a mi casa, porque yo fui víctima de un asalto moral y la mujer está libre. Entonces es una cosa básica. Yo creo que todos los días aquí hay asaltos, todos los días hay penas, resulta que los cabros salen asaltando y al día siguiente están libres. Y con la Katy Barriga, por ser un personaje de televisión, se vienen a inmolar con la Katy los jueces. Pero tampoco podemos justificar. Me parece espantoso que nos tomen a nosotras personas de televisión. Yo también te la puedo devolver y decir que hay personas que, no sé, son acusadas sin ser condenadas de robarse una gallina del vecino. Y los tienen en Colina 1 compartiendo con violadores y homicidas. Y en cambio otra gente. En cambio, a una mujer que se le está investigando, se le está acusando, más no culpando, de defraudar por más de 30 mil millones de pesos a un país, está en su casa. Entonces, te la puedo devolver de la misma manera. Pero creo que en ese ejercicio, a lo único que llegamos en concreto, es que la ley tiene que ser por parejo. Qué pena, y eso no ha ocurrido. No sucede. Y no sucede. Y no quiero que se ejemplifique tampoco con la Katy. Pero si no se está ejemplificando con la Katy, se está haciendo lo que se tiene que hacer. Porque es más, en el juzgado ese día, en el tribunal, dijeron que la Katy, un juez dijo pero ese tú, día, pero tú me parece insólito que la Katy, yo creo que lo tengo para acá, que decía que me parecía, que le parecía insólito que a la Katy la dejaron con una medida cautelar en la casa. Por eso hay varios jueces que en un momento deciden, porque cada uno también interpreta su pero historia. Pero había jueces que también opinaban lo mismo. Bueno, y habrá gente que dice que no, que lo que fuere, pero a ver. Que la Katy debería estar en libertad mientras dure la investigación, que no tenía sentido que la Katy estuviera privada de libertad. Yo también estoy en que quizá pueda ser un poco excesiva la medida, pero lo que tenemos también que tener en cuenta es que, repito, ella tiene que tomar cartas en el asunto, entonces es muy probable que tenga una amonestación, vamos a pensar en el mejor de los casos, y que a partir de ahora tenga claro que tiene que tener el telefonillo o lo que sea lo tiene que tener pegado en la oreja. Porque si no, te expones a una situación así. Yo de verdad no entiendo por qué que vayan a tu casa. Yo no creo que los carabineros tocaran el timbre una vez. No, seguramente no, dos o tres veces. Y no escuche cuatro veces. O sea, de verdad. A las 3 de la mañana, si te has tomado un remedio que no voy a dar el nombre, probablemente será que tocaron el timbre. O sea, te digo yo que hay veces que los vecinos de arriba han tenido fiesta y yo tengo prescrita una pastilla cuando no puedo dormir. Pero será que tocaron el timbre. Y con eso yo no escucho la fiesta que hay arriba en mi cabeza. Entonces, ¿será que tocaron el timbre? Yo cuando mis vecinos hacen fiesta, tocaron yo me sumo. El timbre, pero en ese sentido, al teléfono, en ese sentido, Adriana, ahí vienen mayores. Y yo creo que cuando tú estás siendo, digamos, investigado y tenés la sensación de que te están. Pero ahí se ve que estás sola. Espérame, porque ¿dónde está el medio? Que te están hostigando, no sé qué. En cualquier minuto, o sea, te están tratando de hacer pisar el palito. Pensemos en esa lógica. Pensemos en esa lógica. Katy dice, oye, a mí me quieren hacer caer y la cuestión, tenéis que tomar medidas. Mucho más. ¿Cierto? Tenéis que tomar medidas. Y quizá una medida es, pucha, no me puedo tomar la pastilla nomás.
porque se van a dejar caer en cualquier minuto, me van a hacer pisar el palito y eso me va a terminar perjudicando. Bueno, o poner una cámara en la puerta. Estoy diciendo como la oportunidad. O decir como, ¿sabéis qué, Joaquín? Necesito dormir, etcétera. No te estoy diciendo que te quedes despierto, pero esté atento, por favor, si suena el timbre, porque si no, la que va a pegar los platos rotos soy yo. Es así. A la vuelta, señoras y señores, se postula por parte de sus participantes que ganar o servir está arreglado, está pauteado. Se le está diciendo a cada uno de sus personajes qué es lo que tiene que hacer. ¿Tú crees que va a estar pauteado? Efectivamente, estamos ante telerrealidad. ¿O estamos frente a una teleserie guionada? Guionizada. Se lo contestamos a la vuelta de este corte comercial. Pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Zona de Estrellas. Antes de continuar, ponme mucha atención al siguiente consejo. Micasino.com te trae un regalo especial. Disfruta tus vacaciones soñadas multiplicando las ganancias que te deja Micasino. ¿Quieres saber cómo? Tan solo regístrate con el código ZONA y te duplican tu primer depósito gratis. Es más, para los que ya están jugando y ganando, hay un excelente regalo, un 20% adicional al siguiente depósito. Aplican términos y condiciones. Llena tus bolsillos a diario con la casa de entretenimiento que sí paga. Sus pagos son 100% seguros y confiables. Diviértete como nunca. El aplauso es para micasino.com, presente aquí con nosotros en Zona de Estrellas. Antes de irnos al corte comercial, lo dejamos sobre la mesa. Y es que en ganar o servir, sus participantes hablan de un arreglín. Todo arreglado. De que están pauteados, de que lo que hacen o dejan de hacer corresponde a un libreto. Ah, tienen razón. Manu González, ¿por qué se generan estos rumores? Y a tu juicio, ¿efectivamente hay un guión que deben seguir sus participantes? Vamos a decir que no fue la primera en que en un momento dado se justificara o dijera públicamente que sí, que aquello parecía que la producción arreglaba por aquí, por allá, que le ponía un poquito de sazón para animar el reality, o por lo menos que se hiciera más atractivo para los espectadores. Pero la que lo ha dicho sin pelos en la lengua ha sido nada más y nada menos que Oriana Marzolli. Toda la ¿Quién razón. Desenmascara por primera vez de forma totalmente directa lo que supuestamente le habrían indicado. Si tengo que fingir, pues finjo. Adriana Marzolli revela que le pidieron que se activara Adriana con Marzolli. Mateucci, ¿qué he dicho? Adriana. Marzolli. Bueno, pues Oriana, amiga de Adriana. Adriana, íntima amiga de Oriana. O sea, Oriana. Tiene sentido. ¿Por qué? Tiene sentido. Porque si Luis Mateucci repite reality y entendiendo de todo lo que generó con Oriana, además de gala, y probablemente si es que se llega a dar una dinámica romántica entre Luis y Oriana, a Daniela Aránguiz, me refiero, probablemente la van a meter al reality. Ahora, a lo mejor con lo que no contaban era que perdón, Daniela Colette se metiera en el corazón de Luis. No solamente eso. Me encanta lo que le está pasando a la producción. ¿Sabe por qué? Porque esto le pasa por contratar a gente que no sirve, mala, nefasta para los realities. Nómbrenme una vez cuando alguna de nosotras, las que estamos arriba en la cúspide de la farándula, nos hayan tenido que decir algo, porque nos encerraban y era pero un descontrol. Compadre, nos tenían que editar de tanto material que generamos. ¿No quieren pagar lo que uno pide? Ahí tienen la porquería que pudieron comprar. No, y ahí están los resultados. No, nunca pensé que Adriana le fuera a decir porquería a Oriana Marzolli. Oriana Marzolli. Por eso te estaba haciendo yo la mimetización. Mándale este video a Oriana, por favor. Es para lo que les alcanzó. ¿Está peleada usted con Oriana? Vamos, no, yo vamos no estoy a leer. Peleada con Oriana. Oriana es un muy buen personaje si está inserta con gente que sirve. Ella era un muy buen personaje con gente que servía. Recuerda que la conocimos con Luli y conmigo. Sí, pero yo con creo... Con nosotras estaba respaldada. Yo creo, y con Adriana, mucha otra gente que también respaldaba y que tenía años de circo y que sabíamos hacer farándula y que generábamos contenido y que teníamos caracteres explosivos. Cuando sencillamente contratas a gente que vale dos chauchas, que la sales a buscar a nivel mundial porque no tienes para pagarle a la que le sirve,
Entonces, pero, ¿qué pasan estas cosas? De la misma manera, también hay que decir que quizá Oriana Marzoli tampoco ha cubierto las expectativas que se tenía porque de ella. Porque sola no puede. Porque, ojo, ya venía con la referencia de que tanto en el Gran Hermano Español como en Supervivientes aguantó un día, aguantó una semana. Entonces ya era como una especie de juego en los programas españoles de que ¿y cuánto va a aguantar? Ahora, Mariana, porque sola no puede, no hay ningún equipo de juego. Bajo lo que dice Adriana, para bailar tango se necesitan dos. Exacto. Entonces a lo mejor hoy día no tiene con quién pelear, Luis Mateucci ya no es... A no ser que sea Sebastián Ramírez, que entonces peleas con medio mundo y generas... Pero es que sí, Manu, si de eso se trata un reality. Pero por eso mismo vamos a ver qué es lo que dijo Adriana y cómo lo dijo, además, para que entendamos. Pero tranquilo, mira. Es que hoy me tiene atacado. Y a mí, yo también me confundo de repente. Mira, ni hablar de Pablo. Habla más lento. No, si más lento no puedo, porque si no consigo decir lo que quiero decir en el espacio que tengo, entonces llega Adriana y no me deja hablar de Oriana. Por eso vamos a ver qué es lo que contó y cómo lo contó la cita Adriana. Oriana, ya. Pues joder, tío, me ha dicho que me tengo que activar con Luis. Que se le habían pedido y que se lo van a volver a pedir, que tenga un poco de onda conmigo, joder. O sea, a ver, a mí no me gusta una mierda, pero es que si tengo que fingir, pues lo finjo. Pero que tampoco voy a parecer de que estoy muriéndome por estar con este güey. Me importa tres cojones, literalmente, joder, tío, ¿eh? Jamás había visto en la historia de la televisión, y esto, y menos, bueno, en Chile a lo mejor se entiende de otra manera, pero si en España dices lo último, la última frase, vamos, estás saliendo por la puerta, lo de me importa tres. ¿Verdad? Tres cojones. ¿Qué, por qué, Manu? Porque fuerte el grabado. Es muy fuerte. O sea, de hecho, la palabra aquí decís lo de joder y cojones con una naturalidad que yo en 40 años de profesión jamás lo había dicho. O sea, te juro que es una cosa que me llama la atención. Pero esto finalmente lo que hoy día estamos hablando a partir de lo que dijo Oriana, es algo que... Todos sabíamos de alguna manera, ¿cierto? De que... Pero nunca se había evidenciado tanto como ahora. Pues, bueno, yo les conté que, por ejemplo, en Tierra Brava, al principio había un guión, literal, como de lo que tenía que ocurrir, de ciertos perfiles de los participantes, que al niño Mujica le dijeron, oiga, usted vaya por Pamela Díaz, que Pamela Díaz ya está enterada, supuestamente, y hubo este romance. Y bueno, Pamela, de hecho, lo entiende muy bien, y ella hizo muy bien el trabajo. O sea, la Pamela se peleó con la gente, tuvo romance. Hizo lo que había que hacer. Fue a trabajar. Hizo la pega. A mí me ha dado la impresión que en este reality, Oriana, que vendría a ser como la Pamela Díaz, no puede compararse. Yo tengo que decir que llegó bien flojita mi niña. Al parecer ahora en tiempo real habría pasado una situación puntual con Oriana, así como que ella salió incluso diciendo como que ya era bien... jodida, pero en tiempo real, así que como no me gusta andar para atrás y para adelante, pero pasó. Sí. Pero tiene toda la razón, Adriana, la verdad que uno que ha mirado un poco el reality, lo hemos comentado fuera de pantalla y... Pero, por ejemplo, está denso y aburrido. Ni siquiera, por eso, ni siquiera las relaciones de pareja, ¿me entiendes? O sea, ¿qué queremos ver? ¿A una Oriana con Luis que en realidad no pasa nada? Por Dios. Pero, por ejemplo, usted, no sé, pues yo creo que igual han existido algunas parejas mea falsas en los reality donde en verdad mucha onda no tienen, pero no hacen creer. La única real fue la mía con el... Pero no fue en el reality, peor fue en la vida real. Porque nosotros, me extraña, Hugo. ¿Se conocieron? Fue afuera, cuando yo salí, él entró al hotel, pero... Estábamos generando el contenido desde afuera. Lo mismo que pasa cuando dejan a los chicos, ¿cierto, Adriana? La primera que, de alguna manera, enciende las alarmas es Daniel Aránguiz, quien desde su vereda... Lo que siente que pasó con Luis Mateucci tiene que ver con precisamente un guión y de las decisiones que él estaría tomando vendrían dirigidas, manipuladas desde los cerebros del espacio. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Daniel Aránguiz? Lo tenemos aquí en cartón. Le pedimos a Adriana que por favor lo lea. ¿Eres Daniel Aránguiz ahora? Mimetízate. Pero ya. Deja a Oriana y ahora la ves. El Luis de Bartier. El Luis no me ha hecho nada. Al revés. Al Luis lo están comiendo la cabeza adentro para que pierda y gane Fabio. Y no se da cuenta, terrible de huevo. Bueno, fíjate que. Huevito duro. Yo fui la primera que lo dijo en cierto modo porque, claro, a ver, ella comentó que ella.
le permitía, bueno, no es que le metía, es que habían terminado su relación, que él podía hacer lo que quisiera, como quisiera y de la manera que tal. Pero al mismo tiempo, él dentro del reality se mantenía como bastante firme en poder salir y volver a retomar la relación con Daniela. E incluso, no sé si, preveyendo que Daniela podría entrar incluso nuevamente al reality. Aunque ella también dijo que no, que no, que no, que en esta ocasión no quería. Pero quedaba la cosa como en una nebulosa. Ahora, la aparición de la señorita Colette ahí ha sido lo que ha terminado de desamortizar un poco toda la historia. Bueno, lo dice Daniela, y ella siente que frente a estas actitudes de Luis tenía que ver precisamente con algo así, porque en Tierra Brava, Luis inmediatamente comienza una relación con la Chama, pero él también dejando súper en claro que Daniela era la mujer que a él le gustaba y que en algún momento él sentía que podía entrar y que cuando eso pasara, sus ojos y su corazón, de alguna manera, no. iba a estar con Daniela. Y acuérdate que la Dani también le dijeron cuando entró a Tierra Brava que se tenía que pelear con la Chama, que tenía que ser amiga de esta otra, que tenía que hacer pinchar con Fabio, cosas que Dani no hizo porque no le interesaban. Sí. Solamente le es hizo el show no a Mateucci. Porque ahora contratan a gente que no saben trabajar. Ahora, las abejas no pierden el tiempo explicándole a las moscas porque es mejor la miel que la mierda. ¿Qué me dice Adriana Barrientos? Con eso me tengo que ir a un corte comercial para poder analizar realmente qué fue lo que nos quiso decir Adriana Barrientos con esa frase. Por si fuera poco, a la vuelta de este corte, Pamela Díaz también habla de este guión, de que tal vez los personajes y los papeles ya estarían predeterminados en ganar o servir. Pausa y ya estamos de regreso. Chicas, aplauso para el monólogo de Adriana. Ya estamos de regreso. Antes de continuar, momento de hidratar. Y lo hacemos de la mano de Edén, porque en el corazón de Malloa, donde la cordillera de los Andes toca el cielo y la naturaleza busca emerger con fuerza, nace Agua Mineral Edén, llena de tradición, pureza y orgullo nacional. Cuando disfrutes Agua Mineral Edén, no solo estarás hidratándote, sino que también te estás conectando con la riqueza de una tierra maravillosa. Porque en cada gota vivirás una experiencia única. Bienvenidos al sabor y a la pureza de lo mejor. Agua Mineral Edén. Fuerte el aplauso para Agua Mineral Edén. Presente ¡salud aquí con Agua Mineral Edén! En Zona de Estrellas. El Agua Mineral Edén. Estamos hablando de ganar o servir. El exitoso reality de Canal 13 que efectivamente para muchos de sus participantes, voz de la misma Oriana Marzoli, está arreglado y le están diciendo qué hacer y qué no hacer, con quién pelearse, con quién tener una relación amorosa. Pues Pamela Díaz, quien trabajó en el reality anterior y con los mismos jefes, con los mismos cerebros, también tiene una opinión a propósito de todo esto. Opinión que llama la atención y que la queremos compartir con usted aquí en Zona Este. A ver qué dijo la negra. Ojo. No, yo creo que se viene bueno ahora el reality, porque la verdad mis sinceros comentarios son que encuentro que es un reality que está un poco negro, muy oscuro. Creo que no es lo mismo que Tierra Brava, sorry que lo diga. Le falta humor, creo que los personajes, el casting no es el mejor. Tampoco, si que tú buscas un personaje que son oportunidades, tampoco lo han hecho bien. Creo que lo único que funciona es como las peleas y ni siquiera han sido entretenidas. Imagínate que la gala es amiga de la Oriana, pues huevón, no sé, o sea, no, ¿qué reality? Y a la otra no le gusta ninguno, así que van a tener que meterle uno para que se enamore. Está más, no sé, está más arreglado que mi cuerpo la cuestión, así que... Pero está bien, está entretenido. Pero seguramente me van a necesitar, así que ahí está la fiera, a ver si se puede. ¿Y ahí quién te va a servir? Todos. Todos. No. Así es. No, pero en general yo me llevo bien con todo. Entonces, como que hoy día entrar a un reality me sale muy fácil. Por eso es mi sueño, irme al extranjero, que nadie me conozca, que me cueste de verdad. Ahora voy a llegar con las chiquillas, me llevo increíble. Con una que no la conozco, que seguramente va a hablar tanto que me entretiene. Obviamente entra Facu, está Austin, que me cae increíble. Lamentablemente sacaron a Fabio porque no quiso pagar la multa. Una forma bastante injusta, que después vamos a hablar de ese tema. Pero tengo todo un grupito como muy para protegerme, así que está bacán. De nada, pues gracias a usted. Adiós, Pipu. La comparación que hace Pamela Díaz, Tierra Brava, ganar o servir. Ella estuvo en Tierra Brava, pero muchos de sus amigos y sus compañeros han ido entrando a ganar o servir. ¿Es un reality que le falta humor?
que es más oscuro, que el casting es peor. Le faltan muchas cosas, yo creo, ¿eh? A ver, no puedes decir que el casting era malo porque en principio los nombres eran buenos y tenían su peso. ¿Mejores que Tierra Brava? No sé si mejores, pero eran por lo menos... A ver, se compartían algunos nombres, pero los que llegaban eran cuanto menos llamativos o sorprendentes. El problema es que... no va para ningún lado. O sea, yo me da la sensación de que veo capítulo tras capítulo, de hecho cada vez veo menos porque acaba más tarde y me entra el sueño porque realmente no me motiva. Y esa especie como de erotismo que se quería generar o esa sexualidad que estaba en un principio terminó siendo fome, pesada y densa. Yo opino igual que Arturo Longton. Fíjate lo que te voy a decir. Porque Arturo Longton lo dijo hace unos días atrás en una entrevista que él no volvería a entrar a un reality porque han pasado 20 años desde que él estuvo en los primeros reality y hoy... no es la misma persona y no genera y no va a generar los mismos conflictos, las mismas peleas, chispa, ni polémicas, ¿no?, que generó hace 20 años atrás. Lo mismo va a pasar con Gonzalo Egas, lo mismo va a pasar con Oriana Marzoli, que hoy día es una paloma, con la Gala Caldirola, porque han pasado 10, 15 años de sus primeros reality y hoy día son los mejores, que tienen hijos, que son maduras. Ya, pero entonces no van a entrar en el conflicto, perdón, que habían generado hace 10 años. ¿Puedo decir algo? A excepción de Adriana, que se la llaman, va a dejar las cobas. Arturo Longton, Pablito, terminó un matrimonio de 20 años en pantalla. O sea, desde hoy es leyenda y volvió a ser nuevamente leyenda. Chuta. En el reality. Terminó un matrimonio de 20 años por una cara que conoció 3 semanas. Que se lo digan a esa pobre mujer. O sea, que tú me digas o que alguien diga que Arturo no generó. Arturo no es que generó. Que, Arturo pasó, perdón, a la historia. Pero generó fuera. Generó fuera y no dentro. Y la única que estaba dentro, que podía en un momento dado generar, porque yo creo que estaba empujada a ello y lo intentó, es la propia Mariela Sotomayor y ya nos enteramos que está fuera. Ya, pero entonces, espérate, Manuel. La última expulsada. Me parece que Tierra Brava también partió un poco lento, de acuerdo a las expectativas, sí, que teníamos nosotros frente a que Canal 13 hiciera un reality de la mano de los ejecutivos que tienen bastante experiencia en el género, pero cuando los realities agarran vuelo es a partir de un hecho puntual y es porque se genera una pareja o porque hay una pelea, o porque entra alguien que agita el avispero, como se dice en buen chileno. Entonces, a lo mejor en Ganar o Servir basta que pase algo puntual para que comiencen a aparecer cada uno de los personajes en su esplendor, dinámicas que empiezan a llamar la atención y que hacen finalmente que yo mañana a Claudia en el trabajo le comente y le diga, ¿cachaste lo que pasó ayer entre fulanito y menganito? Eso hoy día no está pasando. Pero es que llegamos aquí a decir, pasado, oye, si mira no lo que pasó. Yo creo que igual, es que yo no encuentro que te tan fome el reality. O yo, de verdad. Ay, sí, yo en serio, que yo no lo encuentro tan fome. O sea, además de que te ponen la repetición y te dan minutos. Eso podría ser. Pero, por ejemplo, igual encuentro que las nuevas personas, las que no tenían experiencia en reality, han dado que hablar. O sea, la Mariela Sotomayor, Fallon también. Oye, tirándole palo a la Oriana Marzoli sin ningún problema, que podría, digamos, cualquiera se podría achicar frente a la experiencia que tiene ella y su carácter. Camila también, no sé. La Blue Mary, esta cantante urbana, ¿cierto? Más locutora de radio, creo que también ha tenido cojones y ha entrado en conflicto. Pangal, bien pesadito sangre, a diferencia de la imagen que teníamos antes. Pero nosotros que nos gusta el Kawin, no hemos llegado aquí, por ejemplo, a la pauta. Claro. A decir, cachaste lo que pasó ayer. Claro. Que finalmente es un tema que nos podría servir a nosotros para llevarlo en zona estrella. Claro. O simplemente porque nos gusta el Kawin, o simplemente porque nos gusta el formato. Pero no nos ha pasado eso de decir, wow. No, de momento. Tampoco nos pasó con Tierra Brava. De momento. Sí, pero espérate, ya te digo. No será el problema que estamos viejos nosotros. Yo no, porque Tierra Brava, la pelea de Angélica Sepúlveda, ahí hablamos. Pero ahora, por ejemplo, no hemos visto la pelea de Mateucci con Fabio, igual la quiero ver. Eso es el malo y no vende. Eso son moscas. Moscas. Tenemos que ir a un pequeño corte comercial, señoras y señores. No se separe de nuestra sintonía. Me imagino que en tu casa, en su casa, tienen una opinión sobre lo que está pasando en el reality show. Si estuviese pauteado, ¿no estarían pasando más cosas? Tal vez también hay que hacer ese análisis. Pausa y ya estamos de regreso con más. Naciste para mosca. Con la... Ya estamos de regreso aquí en Zona de Estrellas. Estamos hablando sobre Ganar o Servir, un reality show de Canal 13, donde algunos postulan de que hay un guión y que está todo orquestado y efectivamente no estaríamos frente a televisión realidad,
donde efectivamente a través de este experimento social van generándose dinámicas que lo hacen muy atractivo como formato. Ayer, bajo algunos cambios, algunas dinámicas, se buscó generar de alguna manera encontrones o de alguna manera el cara a cara, el dimes y diretes entre los participantes. Era un día especial, se enfrentaban a PH, que por primera vez iba un día domingo. Iba a ser un día duro en términos de peleas por la sintonía. Ahora, Manuel, este cambio donde los que estaban sirviendo pasaron a ser servidos y viceversa, generó algunas dinámicas. Vimos a una Oriana un poco inquieta, que no se le acercaron a su cama, a su ropa, y de alguna manera sí fue un capítulo especial. Pero de aquí en más, ¿qué es lo que debería pasar a tu juicio de que efectivamente se genere este clic, este punto de inflexión donde veamos un reality distinto al que venimos viendo? Yo sigo pensando que alguien que mueva la casa, o sea, que chicotee los caracoles como ninguno. Porque, repito, hasta ahora, hasta la primera intente que tuvieron Oriana con Gala, en pleno desierto, parecía que la cosa iba a terminar en sangre prácticamente. Y no, y ahora están súper abuenadas, como súper amiguis, al contrario del tal, con Luis. Eso, o sea, es muy raro. Es todo extrañísimo. O sea, no sé si lo querían es desconcertarnos, pero no hay nada que... Y ojo, yo no digo que se llegue a la sangre, pero la pelea de Mateucci con Fabio, parece ser que ha sido lo más álgido hasta el día de hoy. Oye, yo leí por ahí que Ignacia Michelson podría entrar. Sí, no. Es que la Michelson dijo que iba a entrar a dos realities. A dos realities. Y según una... bueno, ella misma me contó, ¿para qué voy a decir? Ella me contó que iba a ir a uno a México. Sí. Pero falta uno, porque ella dijo que iba a entrar a dos y que uno era muy cerca. Pero ¿sabes qué? Y la otra que, perdón, espérame, sí, que también la tentaron, la Pincoya. Tiene ella contrato, generaría contenido que tiene bueno. Contrato hasta mayo en Chilevisión. Por lo tanto, pero parece que a ella como que el reality va a estar terminando de grabarse. Ugolina, ¿sabes lo que me hace falta? Gente que tenga... sentido hambre, el espectáculo del show. De pantalla, de show. O gente que tenga experiencia, como lo decía la Adriana. Gente que realmente quiera. Esto ya es como... es todo muy liviano. Un club de tiempo libre. La gente le está yendo bien al reality. No significa que no le esté yendo bien. Pero sí falta esa cosa que dice Marito de llegar y decir, oh, ¿viste lo que pasó? Que y que se puso entretenido y que te traspasa la pantalla. Faltó Naya. Yo creo que Naya hubiese sido buen personaje, Naya, seguramente. Ahora, por ejemplo, Claudio Valdivia, estaba pensando en él, que supone que iba a llegar, iba a hablar. Habló de Daniela en un rato, habló de su relación con el hermano Chachi. Parecía, le ha dado contenido acá. Sí, que iba a tener con Blumeri un poco de no sé quién, luego no, que iba por el otro lado, que sí, con la Fran Mayra, pero ahí se ha quedado, no ha pasado nada. No. Entonces, y también esas cosas de que entra un Pangal que entra con pareja y que todo el mundo ya sabe que tiene la pareja. El Coca que entra con la señora, que también que lo tiene paqueado desde afuera. Fuera, todas esas cosas que no generan un contenido. Tiene que liberarse. Es más, ojo, porque nosotros, yo he visto ahí donde se miran y dicen, ojo tú, que como que no sabemos lo que, no sabemos lo que realmente pasa, no vemos las 24 horas del día ahí en pantalla. Hay ediciones, claro. Quizás pasan cosas que las vamos a saber, sí, después cuando salgan. Bueno, de hecho, lo de Oriana. De las picardías y las cositas. Perdón, pero mañana, por ejemplo, en caso de que hoy día, por voluntad propia, Pangal, obviamente entendiendo, yo tengo muy buena onda con Melina, ¿no? Pero estoy hablando como, saquémonos de quién es Pangal y con quién pololea, sino que como personaje de reality. Hoy, claro, por voluntad propia, se acercara una persona más de la cuenta y le insinuase que tiene ganas de tener algo o la besara. Claro. Mañana llegamos vomitando, todos, claro, a la pauta, porque pasó algo, porque se movió. Eso es más o menos de lo que estamos hablando. Ese punto de inflexión podría ser que finalmente el reality agarrara otro rumbo. Nosotros nos despedimos, agarramos rumbo hasta nuestras casas, porque nos vamos a descansar. Que Dios me los bendiga. Adriana Barrientos, Pablo Candia, Manuel González, Hugo Valencia, Claudia Schmidt. Nos volvemos a encontrar a partir de las 21 horas de mañana, siempre por las pantallas de Zona Latina. Muy buenas noches. Esto fue Zona de Estrellas. Chao, 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 chao. Buenas noches.